Dios envió al profeta Elías. Tu mensaje liberó el remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías. Serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía, y mi pueblo nunca más será avergonzado. He aquí yo se envío al profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero. Que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó remanente de 7000. Es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo se envío al profeta. Elías.
de Elías es para liberar la fe del pueblo. Prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y balamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí, yo se miro al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres. De Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo: Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. De la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Serán limpios, emblanquecidos, purificados, y
de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo Daniel: estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención.
Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5, el libro está sellado. En Apocalipsis 10, el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Como estrellas a perpetua eternidad. Con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Pero un pequeño grupo de guerreros gentiles, al ver esa triste escena, ellos decidieron ser invencibles y luchar por el reino de David, amando lo que estaba en el corazón de Dios. Descubrí el mensaje del séptimo ángel, revelando el misterio de los siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Dios con el mensaje del séptimo ángel ha revelado
siete sellos, como Pablo profetizó la venida de Cristo y también la venida de la apostasía. Temor y honor al hombre más que a Dios. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Pero la novia gentil bajo el séptimo sello, así como Israel bajo la séptima trompeta, sabe que solo el Cordero es digno de tomar el reino, de recibir el poder, la honra, gloria y alabanza. Con el mensaje del profeta Samuel, reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió a Saúl. Fue un tiempo terrible de gran apostasía. Temían y honraban al hombre y no a Dios. Dios con el mensaje del profeta Samuel reveló la verdad respecto al reino de Israel. El pueblo sabía la verdad, pero siguió. Hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar comienzo a un nuevo compañerismo de este nuevo día, de esta nueva tarde, y vamos a dar gracias a nuestro Padre Celestial para que en esta tarde nos guíe a través de la lectura.
Oh, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Muchas gracias, Padre Celestial, por una oportunidad y el privilegio que tú nos das, Señor, de día a día, de entrar en la presencia tuya, Señor. Eso es tu palabra, tu Santo Espíritu, que fue dicho que en este último tiempo iba a venir a visitarnos, oh Padre, la manifestación del Hijo del Hombre, oh Padre amado, como dice Lucas 17:30, que así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, oh Padre amado. Entonces, en esta tarde, Padre, queremos continuar con este glorioso compañerismo. Esta es la lectura de los mensajes de nuestro profeta Elías, que vino a revelar todos los misterios, oh Padre, y queremos cumplir también Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos el libro, profetizar nuevamente para tribus, lengua, naciones y reyes, oh Padre. Oh Padre amado, bendice grandemente al alma, al corazón que también estará lecturando, Señor. Abre vuestra sabiduría, entendimiento, para captar lo que tú quieres decir en esta tarde, Señor, en este último tiempo, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Es realmente para nosotros un privilegio de continuar con este glorioso compañerismo. Esto es la lectura de estos mensajes de nuestro profeta Elías. Vamos a continuar con la lectura de este mensaje titulado La acusación, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Vamos a continuar en los párrafos 75. Dice, lo niegan a él. Allá negaron a su Mesías. No lo creemos a él. Y es lo mismo que hacen hoy en día. Bueno, si yo tuviera que ir allá y actuar como ese grupo, no lo deseo de ninguna manera. Muy bien, entonces de ninguna manera lo tendrá usted. Eso es todo. Ven, igual ahora, a pesar de que él fue justamente identificado, ellos no lo quisieron. Ellos lo odiaron a él. ¿Por qué fue así? Él llamó a sus pastores una bola de serpientes. Él dijo, paredes blanqueadas, ustedes no son más que un cementerio. El exterior lo tienen bien pulido y tienen las túnicas con los cuellos al revés, mas en el interior están los huesos de hombres muertos. Él no tiró ninguna indirecta, un solo Galileo pequeñito, él dijo de un carpintero, el hijo de un carpintero, pero él no tiró ninguna indirecta. Él les habló claramente. No piensen, dijo Juan, su precursor, dijo, y él fue otro que no tiró ninguna indirecta. Él dijo, no vengan aquí diciendo que tienen a Abraham por padre. Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Sí, señor. El hacha está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Sí, señor. Dios es estricto y es firme y es severo con su palabra. Sí, señor. 76. Noten, Jesús probado por la escritura. ¿Me escuchan? Jesús fue identificado por Dios a través de las escrituras que él era el Mesías, ¿correcto? Llegaremos en unos momentos a la acusación de Pedro y ustedes verán si fue así o no. Él fue cabalmente identificado que él era Dios manifestado en un hombre llamado el Hijo de Dios. Eso es correcto. A pesar de que él fue juntamente identificado y vindicó la palabra prometida que él en realidad era el Mesías. Moisés dijo, cuando venga este Mesías, él será un profeta y todas estas cosas sucederán. Aquella mujercita parada junto al pozo y en toda su condición sucia en que ella se encontraba, ¿qué representó? Que Dios en estos últimos días sacaría a los desechados. Párrafo 77. ¿Recuerdan la boda de anoche? O más bien la otra ocasión cuando prediqué aquí en la celebración de la boda. Como él dijo, yo he hecho una gran fiesta y todo así. Y he invitado a todos estos hombres y cada uno tenía un pretexto. Yo no puedo hacerlo porque eso arruinaría nuestros credos. Yo no puedo venir porque tengo me casé con una esposa, ella no me permite venir. Yo me casé con una iglesia.
Mi madre fue metodista o bautista o católica, o yo sencillamente no puedo tolerar eso. Él dijo, y ustedes no vendrán y no probarán mi cena, pero salgan y traigan a las prostitutas y a las rameras y los borrachos y a cuantos hallen. Tráiganlos acá y yo los arreglaré. Yo he preparado mi cena y mis invitados. Mi mesa está preparada y habrá alguien allí. Aquellos no vinieron condenando a aquellos judíos. ¿Qué de hoy? Yo pertenezco a los presbiterianos. Yo soy luterano, yo soy unitario, yo soy creyente en dos dioses. Yo soy esto, yo no puedo, yo no puedo. Allí lo tienen. Entonces usted no estará allí. Eso es exactamente lo que él dijo. Muy bien. Párrafo 78. El Mesías justamente vindicado. La palabra justamente vindicada. La palabra prometida. El Dios quien cometió la palabra. ¿A qué? Es que esto, lo que sería el Mesías. Aquí viene él y se paró exactamente y les dijo. Ahora, ¿en dónde ha fallado? Dijo, si ustedes no me pueden creer como un hombre, crean las obras que yo hago, porque ellas son las cosas que les dicen quién soy yo. Ellas son las que dicen que soy yo el Mesías. Ustedes no quieren creerme porque piensan que José allá y yo nací allá en aquella pequeña choza y mi padre adoptivo aquí es un carpintero y ustedes. Párrafo 79. Cuando él entró a Galilea, ellos e iba a hacer, dijeron, oigan, ¿quién es este individuo? ¿Quién es este? Bueno, este hombre, no está José y no están todos aquí, todos sus hermanos. ¿No está su hermana con nosotros? ¿No se llama su madre María y su padre José? ¿De dónde sacaron un tipo como ese? ¿De qué escuela viene? Él no tiene tarjeta de compañerismo. Él no tiene nada de credenciales. ¿De dónde salió un tipo como ese? ¿De dónde obtuviste todo eso? Y la Biblia dice que él fue ofendido. Él dijo que no pudo hacer muchas obras poderosas y les dio la espalda y se alejó de ellos. Él dijo, no hay profeta sin honra sino entre su propia gente. Ven, en su propio condado, vigilen, o en su propio país. Allí está él, el Mesías, justamente vindicado. No tomó ningún crédito para sí mismo. Él dijo, yo no puedo hacer nada sino aquello que yo veo al Padre haciendo. Y él los retó a preguntar si aquel fuese el Mesías. Párrafo 80. Y miren, aquella mujercita de mala fama, ella lo reconoció. Ella no estaba adoctrinada, la lámpara. Ella se encontraba muy mal moralmente. Desde luego, nadie aprobaría eso. Las leyes de Dios condenan eso. Ella estaba mal moralmente. Pero ella, vean, Dios no lo juzga a usted por lo que usted es. Él juzga cuán grande o cuán pequeño usted sea. Él juzga su corazón, lo que usted desea hacer. Y ella no quería nada de aquella vida pasada por aquello que le había sido mostrado en ese instante. Eso deseaba. No importando lo que ella fue en el pasado, ella ahora estaba lista para entrar. Dios juzga el corazón. El hombre juzga la apariencia externa. Dios mira al corazón. No importa lo que ella fue, aquella luz brilló y eso lo arregló todo. Ella captó la esencia de vida eterna. Párrafo 81. ¡Oh, qué cosa! ¡Cuán rico es todo para mí! Ven, el ver y saber qué es la verdad. Yo me quedaré con esto. Yo, permitamos, el Dios del cielo levantará y mi voz estará en la cinta magnética del gran tiempo de Dios. Y esa voz condenará a esta generación en los últimos días. Porque ahora está en la cinta magnética aquí y estará en la cinta eterna allá. Correcto. Y condenará a esta generación de predicadores que tienen la apariencia de piedad y niegan el poder de la palabra y su manifestación, cuando es cabalmente identificado que Él aún es Jesucristo, el mismo ayer y hoy y por todos los siglos. Yo los acuso a ellos por la palabra de Dios. Tengo que continuar con otra promesa rápidamente porque solo tenemos como 15 minutos. Párrafo 82. Allí ellos, ¿qué? ¡Oh, qué cosa! Calvario, ellos le crucificaron.
El tercer lugar, en tercer lugar, ellos le crucificaron a él, no reconociendo la palabra prometida por Dios siendo manifestada. ¿Y por qué le crucificaron a aquel hombre? ¿Pueden ustedes imaginarse? Déjenme volver por un momento. ¿Por qué crucificaría a aquella gente en un hombre tal como él, como María? Como leí yo una vez un libro llamado Un príncipe de la casa de David. Fue escrito por Ingraham, el doctor Ingraham. Un libro maravilloso, es un drama. Se supone que sea parcialmente la verdad y tomado de algunos manuscritos antiguos, recibidos de una mujer llamada Adena. Ella fue a la Palestina desde Cairo, Egipto, creo que así fue, para terminar su educación. Y ella estaba allí durante el tiempo de Cristo y le escribía a su padre. Sería bueno si ustedes lo consiguieran y la leyeran. Es algo muy bueno. Un príncipe de casa de David, de la casa de David. El mismo hombre bien quien escribió la columna de fuego. Y de allí fue que Cecil de Milla tomó los 10 mandamientos. Párrafo 83. Ahora encontramos que en este libro esta Adena escribió y dice que en el día de la crucifixión, que María Magdalena, de quien él había echado 7 demonios, ella corrió al frente de la multitud y clamó, ¿qué ha hecho él? ¿Qué ha hecho? Únicamente ha sanado a los enfermos y ha tratado de liberar a los presos. ¿Qué ha hecho? Sino bien, alguien dígalo. Y en eso, un hombre le pegó una cachetada que casi la hizo llegar al otro extremo del patio. Y dijo él, ¿creerán ustedes a esta mujer necia antes que a sus sacerdotes? Allí lo tienen ustedes. Ven, ¿qué había hecho él? Él no había hecho nada. Sin embargo, lo crucificaron. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos no reconocieron quién era él. Y es la misma cosa hoy. Los predicadores y la gente de estos días y nuestros maestros modernos han adoctrinado hasta tal grado a la gente a creer que esto es hechicería o el diablo o telepatía mental o magia o alguna clase de truco y eso de tal grado que la gente no reconoce que es la vindicación de la palabra de Dios para este día. Es la señal del último día. Párrafo 84 por último. Las iglesias, si usted no pertenece a su organización, dirán, bueno, eso es algo manufacturado, eso es algo de magia. Bien, fíjense aquí en fulano de tal y fulana de tal, pero déjenos que prueben por una sola vez que la cosa genuina es algo de magia. Déjenos que lo prueben errado una sola vez. No pueden hacerlo, nunca se ha conocido estar errado y nunca será probado errado por cuanto es Dios. Ven, pero a ellos les gusta señalar. Ellos piensan, ah, bueno, si fuera algún hombre con un gran nombre, pero porque es un grupito de desechados. Bueno, pero nosotros ya echamos a esas personas fuera de nuestra iglesia. Ven, ellos antes asistían a nuestro grupo. Ven, pero ellos se fueron con esto y con aquello. Y ahora ustedes ven, ellos han terminado con, bueno, pero miren lo que es, quién es, no me importa. Ellos podrían haber dicho la misma cosa de Pedro, Jacobo y Juan. Ellos allá dijeron un hombre ignorante y sin educación. Pero ellos tuvieron que darse cuenta que algo había sucedido desde aquel tiempo. Ellos habían estado con Jesús. Eso fue lo que hizo la diferencia. Amén. Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Acusación. Este mensaje fue predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 85 al 94. Amén. Dios bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Acusación, párrafo 85. Ellos lo hicieron porque no supieron quién era él. No sabían que la vindicación de la palabra de Dios ya no estaba allí en aquel día. Ahora, en un cierto día sí estaba, y eso fue correcto. En cierto día sí fue solamente cuestión de mantener sus leyes y cosas. Pero las mismas leyes que ellos debían mantener
Estas mismas le señalaban a un tiempo cuando él vendría y sería este hombre que debía ser. Ellos tenían esta parte, pero no tomaron la otra parte. Y esa es la misma cosa que están haciendo ahora. Ellos tienen su iglesia y creen en Jesucristo y dicen que lo hacen y así, pero niegan la hora en que estamos viviendo. Nos hace recordar el antiguo proverbio: el hombre siempre está alabando a Dios por lo que ha hecho, mirando al futuro para ver lo que Él hará, e ignorando lo que Él está haciendo hoy. Y por eso es condenado. Ellos piensan que Dios es maravilloso. Cuán grande es Él, lo que Él hará, Él vendrá. Algún día habrá un rapto e iremos al hogar. Y negando las mismas señales y maravillas ocurriendo aquí mismo en el tiempo en que la Escritura dice que Él las estaría haciendo. Y así pierden la cosa completa. Jesús dijo: si el ciego guía al ciego, ambos caerán en el hoyo. Ruego a Dios que nos abra los ojos en estos últimos días. Muy bien, 86. Ahora sucede lo mismo, ellos hacen lo mismo hoy. Ellos niegan y crucifican al mismo Dios hoy por no conocerlo. Lo mismo por negarlo y haciendo. Al negar las cosas que ellos están haciendo hoy, no es que crucifican a Cristo exactamente de nuevo, pero blasfeman al Espíritu Santo. Y al hacerlo están... ¿Cómo es que ellos blasfeman al Espíritu Santo? ¿Cómo? ¿Cómo fue que ellos lo blasfemaron allá? Es que no lo podían blasfemar, no había venido aún. Ellos llamaron a Jesús Belcebú, lo llamaron a él Belcebú, porque él podía conocer los secretos de sus corazones. Ellos dijeron: este es un demonio. En otras palabras, él es un adivino. Así es como él hace esto. Es por adivinación. Él solo es un demonio. Vean, ellos no habían tenido un profeta en 400 años y se habían apartado mucho. ¿Ven? Solo tenían su ley. Ellos dijeron: este es Belcebú. 87. Y Jesús dijo: yo les perdono por eso, pero cuando el Espíritu Santo venga, ahora, hablen una sola palabra en contra de él y jamás les será perdonado. Recuerden, de ninguna manera habrá misericordia. Cuando usted blasfema y llama al Espíritu de Dios, la palabra de Dios que está siendo vindicada por el Espíritu, vea, la palabra lo dice, el Espíritu lo está vindicando. Y entonces usted lo llama una cosa sucia, usted allí ha cruzado la línea entre misericordia y juicio, y nunca podrá ser perdonado. Por esa razón yo acuso a esta generación por ser culpable de haber crucificado y blasfemado al Hijo de Dios manifestado. Esa es su promesa para todos los profetas, que así sería Cristo mismo en los últimos días, tal y como fue en los días de Noé y en los días de Sodoma. Blasfemia, por medio del cual ellos crucifican al Hijo de Dios nuevamente al pueblo. Su palabra vindicada. Una sola palabra en contra, esa palabra nunca podrá ser perdonada. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Dónde se van a parar? Ellos están condenados. Solo están esperando la hora en que la ira de Dios sea derramada. Él los desmenuzará. 88. Amando la doctrina de las denominaciones y dogmas hechas por el hombre, más que la palabra vindicada de Dios. Esta generación de personas. Oh, yo desearía tener mucho tiempo para esto. Esta generación de personas, como dice el himno,
Esta generación rechaza la revelación de Dios, pero nosotros estamos caminando por donde los apóstoles caminaron. Dios, usted dice, bueno, pero otros también dicen eso. Dios vindica esto. Jesús dijo, si las obras no hablan de mí, entonces digan pues que yo lo estoy diciendo de mí mismo. Pero si las obras hablan, entonces les conviene creer las obras, ¿ven? Porque es la hora. Dijo, ¿ustedes saben si mañana será un día soleado? Porque el cielo está rojo y nublado. O mañana el día estará despejado. Dijo, ustedes pueden discernir la apariencia de los cielos, pero no conocen nada sobre las señales de los tiempos. Si ustedes hubieran conocido a Dios, hubieran conocido mi día. Y ellos dijeron, tú te tomas mucho para ti mismo, tú te haces Dios. Y lo colocaron sobre la cruz. 89. Y el Espíritu Santo hoy no es ninguna tercera persona, es Dios mismo, manifestado en carne humana por medio de la sangre de Jesucristo, para así santificar una vida a través de la cual Él pueda reflejar. Y ellos crucifican esa misma palabra hecha manifiesta. ¿Entienden ustedes? La crucifixión de Cristo hoy la están efectuando la gente que niegan al Hijo de Dios vindicado y manifestado entre el pueblo, haciendo las cosas que Él dijo por su palabra, que sucederían en este día. ¿Ven? Ahora, la vindicación tendría que ser la misma si Él es el mismo Hijo de Dios, porque Él dijo en San Juan 14:12 que las obras que yo hago, vosotros también haréis. Hebreos 13:8, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y si permanecéis en mí, Juan 15, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Sí, Señor, 90. Recuerden, la gente que hizo aquello era gente muy religiosa. Ellos no eran de afuera. Ellos eran la gente religiosa de aquel día. Y la gente religiosa es quien lo está haciendo hoy. La misma crucifixión, la misma cosa hoy. Rápidamente, allí ellos le crucificaron. ¿Allá? Seguro. Entonces ellos estaban rechazando la palabra de Dios hecha manifiesta, aceptando más bien sus credos en lugar de la palabra. ¿No es eso lo que están haciendo hoy? Eso es exactamente. Están haciendo lo mismo hoy. Él fue la palabra y ellos rechazaron la palabra. No quiero que pierdan ese punto. No quiero que lo pierdan. Él fue la palabra. Y cuando ellos lo rechazaron a él, rechazaron la palabra. Y cuando ellos lo rechazaron a él, finalmente le crucificaron. Y eso es lo que ellos han hecho hoy. Han rechazado la palabra de Dios y aceptaron sus credos y han crucificado públicamente ante sus congregaciones la obra del Espíritu Santo. Y son culpables. Y yo los acuso en el nombre de Jesucristo. 91. Por 15 años lo he visto moverse por la tierra y ellos aún se quedan con sus credos. Son culpables. Ellos tomaron la palabra que hubiera traído a la iglesia. Hubiera juntado a todas las iglesias en una gran reunión, haciendo una hermandad entre pentecostales y todos los demás. En lugar de eso, ellos la rechazaron y la rehusaron. Se han mofado de la palabra, llamándola toda clase de cosa. Y ahora, por medio de una federación de iglesias, a través del plan del diablo, tratan de venir y decir, ahora sí vendremos a comprar algo de aceite. Ellos son rechazados hoy.
Ellos son culpables de crucificar a Jesucristo. ¿Usted lo recibe con las condiciones de Dios o las condiciones suyas no funcionan? ¿Ven? 92. Ellos rechazaron la palabra de Dios hecha manifiesta para quedarse con sus credos. Y hoy están haciendo la misma cosa. Él fue la palabra, San Juan 1. Hebreos 13:8 dice, Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Ahora ellos lo están crucificando nuevamente. ¿Saben ustedes que la Biblia dice que nosotros podríamos hacer eso? ¿A cuántos les gustaría leer un poquito? ¿Me darán otros 15 minutos? Muy bien, volvamos por un momento. Crucificado de nuevo. Volvamos a Hebreos, capítulo 6, y leamos un poquito. Hebreos 6, y veamos si crucificamos al Hijo de Dios nuevamente. Veamos si aún puede ser hecho. Ustedes dicen, no se le puede crucificar por segunda vez. Veremos si podemos o no. La palabra de Dios es verdad, ¿correcto? Hebreos 6, 1. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. 93. ¿Ven? Pablo quiere que sepamos que estas cosas son absolutamente esenciales. Bautismo, imposición de manos, resurrección, segunda venida. Todas estas cosas son eternas, son absolutamente la verdad. Noten ahora, ¿por qué es imposible? Léanlo conmigo, solo un versículo. Quiero que lean conmigo ahora el versículo 4. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Ahora, ¿es esa mi palabra o la de él? Un hombre que viene a un conocimiento. Recuerden, ellos nunca lo obtuvieron. Fueron creyentes fronterizos. Después de que hemos recibido el conocimiento de la palabra de Dios, usted lo obtiene de un conocimiento de leer y ver la palabra. Y luego que usted la rechace, entonces usted, es imposible que usted jamás sea salvo. ¿Lo leyeron? ¿Ven? Han recibido un conocimiento de la verdad. Usted solo lo entiende, pero no lo ha captado. 94. Es como aquellos creyentes que se fueron. Es un tipo de la jornada. Este tercer éxodo es solo un tipo de los demás. Miren allá atrás. Permítanme mostrarles algo en un momento. Perdonen la expresión. Miren, Israel sacó a 12 hombres, uno de cada tribu, cabezas denominacionales, y los enviaron hasta la frontera de la tierra prometida y les fueron mostradas las cosas buenas que estaban por venir, lo que ellos tenían. Y ellos regresaron quejándose que nosotros no fuimos capaces de hacerlo. Pero hubieron dos de entre los 12, Josué y Caleb. Ellos se fijaron en la palabra y dijeron, Dios dijo que es nuestra y nosotros somos más que capaces de tomarla, ¿correcto? Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.
Amén, hermana reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado La Acusación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 95 dice, ¿qué fue eso? Creyentes fronterizos. Ven, ellos fueron nacidos en la iglesia. Ellos eran dirigentes del pueblo, eran como decir obispos. Caminaron hasta donde les fue mostrada que la palabra de Dios era la verdad. Existe una tierra. Ellos nunca habían estado allí. Ellos no sabían qué estaba allí. Pero ellos vinieron para ver que allí estaba. Allí estaba. Y Caleb y Josué cruzaron y trajeron un racimo de uvas y permitieron que los demás comieran de las uvas y ellos probaron de la buena tierra. Y entonces regresaron y dijeron, nosotros no podemos hacerlo. Ven, nosotros sencillamente no podemos hacerlo. Aquí está el mismo grupo en el tiempo de Jesucristo. Rabí, sabemos que tú eres maestro que vienes de Dios. Ven, fronterizos. Sabemos que tú eres maestro que vienes de Dios. Ningún hombre puede hacer las cosas que tú haces. Reconocemos que Dios tiene que estar en esto. ¿Por qué no lo aceptaron? ¿Por qué no lo recibieron? Fronterizos, fronterizos. Párrafo 96. Aquí están en este tercer éxodo. La misma señal, la misma manifestación, el mismo Cristo, el mismo Espíritu Santo, las mismas obras, el mismo Dios, el mismo mensaje, y ellos no lo pueden recibir. Tendrían que entregar sus tarjetas de compañerismo. ¿Qué es? Ellos tenían un conocimiento de la verdad. Ellos miraron y vieron que era absolutamente la verdad. Y estos no pueden negarlo. Las revistas aún tienen que atestiguar que lo han visto. Los retratos, los periódicos, la evidencia, la resurrección de los muertos, la declaración médica de los enfermos, ellos tienen que decir que ese es él. Y las predicciones a través de los años, ninguna de las cuales ha fallado, cada una de ellas ha sido exactamente en el blanco. Ellos no pueden decir otra cosa, sino que es Dios, pero no lo pueden aceptar. 97. Aquel grupo de ministros en Chicago, unos 300 y tantos de ellos que iban a venir para ser bautizados en el nombre de Jesucristo, ¿dónde están? El precio es demasiado. Ellos no pueden hacerlo. ¿Qué es? La Biblia dice que cuando ellos hacen eso, ¿qué hacen? Ellos mismos se separan entre misericordia y juicio, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, fueron traídos para mirarlo. Y tuvieron un conocimiento de la verdad y gustaron de la buena palabra de Dios. Si ellos recayeren, ¿a dónde tendrían que restaurarse otra vez diciendo, bueno, ahora podré, sí? 98. Ustedes, presbiterianos, ustedes, metodistas, bautistas, luteranos y estos hombres de negocio del Evangelio completo, diciendo que están entrando y rechazaron por completo el mensaje. Su iglesia. Si hubieran individuos allí, seguro, pero no la iglesia. Usted tiene que salir fuera de la iglesia para recibirlo. Correcto. Los individuos están bien. Pero cuando piensan usted que la iglesia presbiteriana va a recibir el Espíritu Santo y todos ellos van a botar sus documentos y nunca vaya a pensar eso. Y ustedes metodistas, ¿piensan que van a hacerlo? Ustedes nunca lo harán. Y ustedes, trinitarios, ¿piensan que recibirán el nombre de Jesucristo y que todos ustedes serán bautizados en? Ustedes nunca lo harán. Ustedes nunca lo harán. Pero individuos saldrán y lo harán. Correcto. Y esa es la señal de su venida. Pero aquellas iglesias que han visto la verdad y la han rechazado en sus concilios, es imposible. 99. Entonces ellos son culpables de la crucifixión de Jesucristo. Y yo los acuso por la palabra de Dios, que Dios ha... ¿Cómo los acusa usted, hermano Branham? Yo los acuso puesto que Dios claramente se ha identificado en su palabra en los últimos días y se ha dado a conocer que Él sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y ellos fríamente lo han rechazado.
Y ustedes son culpables de la crucifixión de Jesucristo por estar blasfemando el Espíritu Santo. Correcto. Podríamos llevarlos a Hebreos 10, otra vez, donde nos dice otra vez en las Escrituras que no es únicamente imposible, sino que jamás lo separa a usted de Dios eternamente. Usted nunca podrá volver a la presencia de Dios cuando usted desprecia al Espíritu Santo y se mofa de él. Ven ahora, han gustado de la palabra, ven, creyentes fronterizos. Oh, usted dice, ellos no eran creyentes. Sí eran creyentes o creyentes profesados, pero cuando fue cuestión de la palabra, ellos eran Israel, salieron bajo la sangre, ellos salieron bajo las señales de Moisés, habían visto aquellas señales obrando. Dios dijo, yo les llevaré allá. Pero cuando fue cuestión del fundamento de la palabra prometida que habría de venir, ¿qué dijeron? Oh, no podemos hacerlo. Ven. Y aquí venían con uvas y todo lo demás para probar que la tierra era correcta. La palabra de Dios es correcta. Dios dijo, yo lo daré a vosotros. Pero las circunstancias, vaya, dijeron, parecemos langostas al lado de ellos. No podemos hacerlo. No importa. Para posible. Hace algunos años, cuando solo teníamos aquí la armazón como tabernáculo, alguien vino caminando y me habló y me dijo, Viri, con mensajes como ese, uno de estos días vas a predicarle a cuatro postes. Dije, estaré predicando a cuatro postes, porque Dios es capaz de levantar hijos a Abraham de esos postes. Eso es la verdad. Dije, si usted tiene algo con que puede refutar esto, hágalo. Una cosa es jactarse, pero cuando se llega el momento de demostrarlo, eso es diferente. Sí, eso es lo que hace la diferencia. Muy bien, con sus credos ellos lo han crucificado a él nuevamente. Ahora continuaremos con el capítulo 6 de Hebreos. Podríamos leer y leer por aquí, tenemos suficiente tiempo. Yo apunté una escritura aquí donde estaría capítulo 6 de Hebreos y me supongo lo tomamos todo. Imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para seguir más porque tengo otra escritura que quiero que ustedes lean en un momento. Noten esto. Ellos crucificaron al Hijo de Dios para sí mismos nuevamente. ¿Qué hicieron? ¿Qué? Habiendo gustado y sabiendo que es la verdad y luego darle la espalda y negarlo. ¿Qué hacen? Es imposible. 101. Eso es lo que esta nación ha hecho. Eso es lo que esta gente ha hecho. Eso es lo que estas iglesias han hecho. Ellos lo han rechazado y han crucificado el mensaje. Ellos han crucificado la verdad para con el pueblo. ¿Qué le hicieron a Jesús? Lo avergonzaron, le quitaron su vestidura, lo colgaron en una cruz y allí lo clavaron. El príncipe de vida. La misma cosa que han hecho hoy en día con sus credos. Ellos han hecho la misma cosa. Ellos desnudan las cosas. Ellos desnudan la bondad y las ropas del Evangelio, tratando de colocarlo en algún otro lugar y lo cuelgan en una cruz. ¡Oh, vaya! ¿Por qué? 102. Allí ellos crucificaron. Ahora, la última parte. Lee a él, a la persona más preciosa. ¿Por qué lo hicieron? Ellos no le conocieron. ¿Por qué lo están haciendo hoy? Ellos no saben que esta es la verdad. Ellos están mudos y ciegos a esto. Ellos no lo saben. Esa es la razón. Sus credos y tradiciones los han apartado de la palabra de Dios. Ahora, para ustedes aquí, ya estamos cerrando. Presten mucha atención. Ven, yo sé que hace mucho calor, yo también tengo calor, pero, oh hermano, esta palabra es vida si ustedes se sujetan a ella. Miren, no es algo que hablamos que quizás pueda suceder más adelante. Es algo que ya está presente con nosotros y ya está sucediendo. No algo que será en el futuro, sino algo que ya está ocurriendo. No estamos testificando, sabemos lo que Él ha hecho, sabemos lo que Él hará, sino que ahora estamos diciendo lo que Él está haciendo. Ven, esta es nuestra hora. Es posible que no vivamos para ver el rapto.
Quizás yo muera hoy, quizás usted muera hoy, yo no sé, pero el rapto viene, eso es. Cuando eso suceda, allí estaremos. No se preocupe, así también estarán los demás que lo han creído y lo han buscado a través de todas las edades. Ellos caminaron en la luz de su día. Y aquí está la luz, Jesucristo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Abandonen sus credos y crean hasta esta palabra. Esta es la verdad. La palabra es la verdad. Jesús dijo, mis palabras son espíritu, mi palabra es vida. ¿Cómo va usted a recibir vida cuando usted rechaza la vida? ¿Cómo va usted a tomar un dogma, lo cual es muerte, y también la palabra de vida? ¿Dejará usted la palabra de vida a un lado para tomar la muerte? ¿Cómo va usted a aceptar las dos cosas a la vez? Usted no puede hacerlo. Sea mentira toda dogma y toda palabra de hombre, la palabra de Dios es la verdad. Párrafo 103. Yo reto a cualquier hombre que me muestre quién sea. Yo sé que esta cinta va alrededor del mundo. Cualquier hombre, cualquier obispo que venga a mi oficina aquí o aquí, ante esta congregación y me señale un solo lugar en el Nuevo Testamento donde alguien fue bautizado en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Yo les mostraré dónde toda persona que fue bautizada y aquellos que habían sido bautizados de otra forma tuvieron que llegar a ser rebautizados para recibir el Espíritu Santo. ¿Qué van a hacer ustedes con eso? ¿Se van a quedar allá en sus credos? Manténganse allá en sus dogmas y morirán. Ustedes son culpables. Con manos inicuas han tomado al príncipe de vida, la palabra de vida, y la han crucificado al pueblo. Párrafo 104. Ahora, ¿qué hicieron ellos? Ellos no conocían. Hoy el hombre camina ignorantemente. No saben que esa es la verdad. Ellos piensan que es alguna clase de ismo. Ellos no se profundizan lo suficiente para entrar en el espíritu de revelación. Ellos no oran lo suficiente. No claman a Dios lo suficiente. Es que lo toman muy superficialmente. Oh, bueno, yo creo que es Dios. Seguro. El diablo cree la misma cosa. El diablo lo cree aún más que mucha gente que reclama creerlo. El diablo lo cree y tiembla. La gente sencillamente lo cree y sigue igual, pero el diablo tiembla sabiendo que su juicio se acerca. Y la gente lo cree y no prestan nada de atención al juicio que se acerca. Culpables de crucificarles, seguro. Yo acuso a esta generación y los declaro culpables por la misma palabra que los declaró culpables al principio. Correcto. Jesús dijo, ¿quién puede condenarme? Él era la palabra hecha carne, y hoy la misma palabra es hecha carne. Párrafo 105. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje, La Acusación, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 105 al 114. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje La Acusación, párrafo 105. Pedro dijo en su acusación, en hecho, leámoslo. Pedro, cuando él vio esto sucediendo, lo que ellos habían hecho, el Espíritu, miren, Pedro estaba defendiendo a Cristo lo que estos habían hecho. Yo estoy defendiendo lo que son los evangelios. Yo, Pedro los estaba acusando a ellos allá por haber matado a un hombre, Cristo, quien era la palabra. Yo estoy acusando a esta generación por intentar asesinar la palabra que es hecha manifiesta en el hombre. Fíjense en lo que dijo Pedro. Su indignación justa tuvo que haber subido a un nivel muy alto. Óiganlo a él aquí en Hechos capítulo 2, empezando con el versículo 22. Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas,
prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Imagínense cómo se sintieron ellos. Escuchen, varones israelitas. El príncipe, ustedes hombres eclesiásticos, ustedes hombres santos, ustedes sacerdotes, ustedes hombres que se supone son hombres de Dios, oíd estas palabras. Jesús de Nazaret fue aprobado de Dios entre vosotros. 106. Ahora yo les digo a ustedes, los ministros, y a ustedes, el pueblo, Jesús de Nazaret, el Espíritu Santo, él está aquí en la persona del Espíritu Santo, la cual fue la vida que estuvo en él. Él está aquí ahora, obrando a través de personas y declarándose por medio de señales y maravillas que él hace. Y aquí en la pared tenemos la identificación científica. Y aquí hay gente sentada que estuvieron muertos y hoy viven. Acabados con cáncer que hoy están sanos. Ciegos están viendo hoy y cojos están caminando hoy. Él es Jesús de Nazaret. A este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, predestinado para su obra. Prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Allí tienen esa acusación. Él está acusando ¿a qué? A aquel concilio Sanedrín. Y yo estoy acusando en esta mañana a la Federación de Iglesias. Estoy acusando a los pentecostales. Estoy acusando a los presbiterianos, a los bautistas y a toda denominación en el mundo por codicia egoísta e inicua. Ustedes han tomado la palabra de vida y la han crucificado ante el pueblo y la han blasfemado y la han llamado fanatismo, la cual Dios ha levantado en nuestros medios para probar que Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Yo acuso a esta generación. Dios mismo ha probado que Él vive. Dios ha probado que esta es su palabra. ¿Qué tienen ustedes sino un montón de dogmas y credos? ¿Dónde pueden ustedes mostrar al Dios viviente? Y eso es por cuanto ustedes han dejado la palabra de vida que les habría dado estas cosas. Sí, Señor. Oh, ¿qué hora es esta en que estamos viviendo? Igual, oh, yo llamo, Pedro dijo, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella, y a través de sus credos y sus organizaciones y sus denominaciones, con sus apariencias de piedad, ustedes han negado el poder de su resurrección, pero la hora ha llegado. Los últimos días ya están aquí, cuando Dios prometió, de acuerdo a Malaquías 4, que en los últimos días Él se levantaría y tomaría los corazones del pueblo otra vez. Y las bendiciones originales y a la fe pentecostal de los padres. Y usted no puede negarlo. Y usted no puede resistirlo. Y ahora, yo los declaro a ustedes culpables. Y los reto y los acuso ante Dios. Que con manos inicuas, egoístas y denominacionales han crucificado la palabra de Dios ante el pueblo. Y los declaro culpables y listos para el juicio. Amén. Sí, Señor. Y lo demando, demando la misma cosa que demandó Pedro. Él demandó arrepentimiento de aquella generación. Yo demando arrepentimiento de esta generación. Arrepentimiento hacia Dios y que regresen a la verdad original de la palabra. Regresen a la fe de nuestros padres. Regresen al Espíritu Santo,
por cuanto Dios no puede cambiarlo. Cuando Dios dijo, estas señales seguirán a los que creen, Él tiene que quedarse con eso a través de toda la eternidad. Es su palabra. 109. Cuando usted dice, salúdense con apretón de manos, o tomen la comunión, o algo así, o así en ese credo, o algo por ese estilo, que cualquier hombre, cualquier borracho, cualquier incrédulo podría hacerlo. Cualquier impostor, cualquier prostituta puede hacer eso. Tomar la comunión, tener formas y cosas como esas, cualquiera podría hacerlo. Pero Jesús dijo que esta sería la identificación. Estas señales, sí. No quizás, pero que sí. En todas las generaciones, aquellos que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en otras lenguas, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes, tomarán cosas mortíferas y no les dañarán. Pondrán sus manos sobre los enfermos y estos sanarán. Sanar los enfermos, levantar a los muertos, echar fuera a los demonios. Dad por gracia lo que por gracia habéis recibido. Todas estas grandes planes para ganar dinero y cosas que se han ligado así como están hoy, con razón están tan llenos del juicio. Sí, señor. Oh, vaya. 110. Veamos ahora. Sí, señor. Los llamó al arrepentimiento. Y mi acusación ahora, este nuevo calvario es la iglesia, los así llamados lugares más santos, los grandes púlpitos, el altar del catolicismo, el altar católico, llamado su púlpito, los metodistas, los bautistas, los presbiterianos, los luteranos, los pentecostales, los lugares más santos. Allí es donde él recibe sus peores heridas. Un nuevo calvario. ¿Dónde se encuentra? En los lugares santos, la iglesia. ¿Dónde es que lo crucifican? Por los pastores. Ustedes, hipócritas, ustedes saben mejor que eso. No estoy enojado, pero algo dentro de mí se está revolviendo. Dios ha sido cabalmente identificado entre ustedes. ¿Dónde recibió él esta herida de lanza en su costado? ¿Dónde recibió sus heridas? En el Calvario. ¿Dónde las recibe hoy? En el púlpito. ¿De dónde vino allá? De Jerusalén. ¿De dónde vino? De las denominaciones. Aquellos que proclamaban amarlo fueron los que lo hicieron. Esos son los que lo hacen hoy, su segundo calvario, en donde él recibe sus heridas en contra de la palabra. Eso es lo que lo traspasa a él. ¿Quién es él? Él es la palabra. Él es la palabra. ¿De dónde es que él recibe las heridas más serias? De los púlpitos, en los lugares santos, tal y como fue allá entonces. Yo tengo el derecho de acusar a esta generación. Yo tengo el derecho de hacerlo como un ministro del Evangelio de Jesucristo, con sus señales probando que él es Dios. Yo tengo un derecho de traer una acusación contra esta generación, porque sus lanzadas más fuertes han sido desde el púlpito, desde donde lo han criticado y han dicho, no vayan a oír a esa cosa, eso es del diablo. Exactamente en el lugar donde supuestamente le aman. Y las mismas señales que Jesús dijo que acontecerían. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. La palabra.
un discernidor de los pensamientos y las intenciones del corazón, y lo llaman diablo. ¿Desde dónde? Desde los púlpitos, los lugares santos. Oh Dios, ¿cómo puede él mirar todo esto? Solo por misericordia. Eso es todo, por gracia. No podemos hacer otra cosa sino enfrentarnos al juicio. Ya estamos allí. Piénsenlo. Sus lanzadas más fuertes vienen del púlpito. Allí es un nuevo calvario. Ellos le crucificaron a él, la palabra, en el púlpito. ¿Correcto? ¿Cómo? ¿Cómo lo hacen? Por sus apariencias de piedad. Exactamente, coronado. Desde la congregación, los escarnecedores. Él tiene una nueva corona de espinas. Escarnecedores, escarnecedores, traspasado desde el púlpito, coronado por los escarnecedores. ¿Está él crucificado nuevamente? Latigado por los credos humanos, maestros denominacionales en contra de su palabra. Con látigo la deshonran y la condenan. Jesús dijo: en vano me adoran. En vano. No tiene ningún beneficio. ¿A quién adoran? Ellos adoran al mismo Dios. Allá estaban adorando a ese mismo Dios en su primera crucifixión y era adoración vana. Es la misma cosa hoy. En vano fabrican estas denominaciones. En vano fabrican estos seminarios. En vano tienen estos credos, enseñando por doctrina los mandamientos del hombre y negando la palabra de Dios. Ellos son culpables de crucificar al príncipe de vida, enseñando doctrinas de hombre en lugar de su palabra. En vano me adoran. Latigado, traspasado, coronado. 113. Cuando usted ve eso por la calle, y algunas de ustedes, damas con el cabello largo, dicen, ella es una anticuada, ¿verdad que sí? Recuerden, esos son burladores. Esa es una corona que usted trae puesta. Dios dijo que eso es su gloria. Úsela con orgullo. Aleluya. Úsela con orgullo, como si estuviera usando una corona de espinas por su Señor. Úsela con orgullo. No se sienta avergonzada. Él así dijo. No importa lo que estas Jezabeles digan hoy, lo que digan estos impostores que se paran en el púlpito, crucificadores de Cristo. No importa lo que ellos digan. Usted úsela con orgullo. Dios lo dijo. Manténgalo así. Coronado por espinas otra vez, por escarnecedores, traspasado desde el púlpito con credos. Él ahora tiene un nuevo Gólgota. ¿A dónde lo llevaron? A estos coros vestidos con togas, mujeres usando pantalones cortos, cabello corto, caras pintadas y cantando en el coro como ángeles con talentos. Ese es su nuevo Gólgota. El burlesco moderno, protegido por una ley como allá en Sodoma y Gomorra. 114. Usted ve a una perrita caminando por la calle y en ciertos tiempos no hay ningún perro que se le acerque, pero con tal que cierta cosa suceda y todo perro correrá tras ella. Algo le ha sucedido a ella y usted sabe el porqué. Deje. ¿Por qué estas mujeres se quitan la ropa y caminan por la calle? No me diga usted que no es la misma cosa. Es una identificación. No condene usted al hombre, pero ellas están protegidas por una ley sodomita. Esa ley, decir que es ilegal que ellas anden afuera así. Y los predicadores en los púlpitos deberían vestirse con falda de mujer en lugar de la chaqueta del clero.
paradas así afuera y estos permitiendo eso y avergonzados de hablar en contra de eso, porque sus denominaciones lo echarían fuera. Ustedes crucifican la palabra de Dios ante la congregación, la cual dice que es una abominación que una mujer se vista con traje de hombre. Yo condeno la cosa. Yo los acuso a ustedes de haber crucificado la palabra de Dios ante el pueblo. Mujeres con cabello cortado, usando ropas cortas, y se paran en el coro. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La Acusación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 115 dice: El otro día alguien me dijo, una mujer me preguntó y dijo, ¿dónde? ¿Dónde piensa usted que los podrá encontrar? Y yo dije, si el Señor me pudiera pidiera que le consiga una docena por todo el mundo, yo no sé qué haría. Cuando por el discernimiento del Espíritu, parado allí observándolas, ellas se paran así y veo esas cosas sobre ellas, las cosas sucias, inmundas, y veo que fumar cigarrillos y que se portan así, y luego que se paran en un coro vestidas en togas y cantan esa condición y dejan que la congregación los vea y dicen, bueno, si ella lo puede hacer, yo también puedo. La vida cristiana es una vida de santidad y pureza. Yo los acuso en el nombre de Jesucristo por su inmundicia y por su suciedad. Ellos han traído al Evangelio a una desgracia. Y aquellos que tratan de mantenerlo son llamados fanáticos. Nos llaman anticuados. ¡Tonterías! Yo los acuso en el nombre de Jesucristo. 116. Son burlescos modernos en las calles, cantan en coros, fuman cigarrillos, cuentan chistes sucios, tienen 3 o 4 maridos y buscando el siguiente, y luego cantan en el coro, porque tienen una voz. Ustedes, pobres intelectuales, depravados, espirituales, rechazados en su propio terreno, ustedes leen la misma Biblia que cualquier otro hombre puede leer, pero ustedes han rechazado al Espíritu de Dios. Porque la Biblia aún dice que ustedes serían llevados por un poder engañoso para que crean a la mentira y por ella ser condenados. Ustedes en realidad creen que está bien y la Biblia dice que ustedes lo creerían y que serían condenados por la misma mentira que están creyendo ser la verdad. Por lo tanto, yo los acuso a ustedes por la palabra de Dios, ustedes. Le están enseñando un error al pueblo y están crucificando los principios de Cristo, de la santidad y de la vida por venir. Una persona puede caminar afuera en la calle y ser una persona diferente. 117. Predicadores parados en campos de pelota fumando cigarrillos, piedras de tropiezo, todas las otras tonterías que ellos hacen. Mujeres en sus coros, usando pantaloncitos cortos, con cabello corto y portándose así, con caras pintadas, y luego las llaman hermana fulana de tal. Y la Biblia condena tal cosa. Correcto. Van a las fiestas y hacen de todo, y aún siendo miembros de la iglesia, queriendo mantener su testimonio y vivir de la forma que usted desea. No piensen que estoy hablando solamente de los presbiterianos, estoy hablando de usted, de los pentecostales. Correcto. Ustedes en una ocasión conocieron la verdad, pero pensaron que no podían tomarla todo. No podrían sostener su pastor. Su pastor no podría tener esa gran obra con centenares de dólares a la semana y su iglesia tan fina en donde predicar y pasearse y continuar en la forma que lo hacen. Si él hubiera condenado eso, la organización lo echaría fuera. Por lo tanto, él tiene que mantener la cosa así. Él tiene que decirle así. Por lo tanto, él ha vendido su primogenitura por un plato de lentejas del mundo. La suciedad de Esaú. ¿Y qué obtendrá él por todo eso? Ambos caen en el foso de la condenación y son malditos. Y yo los acuso como prostitutas del Evangelio. 118. No hace mucho tiempo yo estuve con uno de los famosos coros en uno de los más grandes lugares y de mayor rango de Pentecostés que existen.
Y sucedió que yo estaba sentado en el estudio de este hermano cuando cuatro o cinco coros se habían reunido. Y fue en una de las mejores organizaciones de los pentecostales. Y ellos no sabían que yo estaba en el estudio de este ministro en Oklahoma. Y yo estaba sentado allí abajo, donde este ministro estudia antes de subir a su plataforma. Y entre tanto, allí afuera estaban aquellos Ricky y Riquetas, pintadas. Ni una de ellas tenía el cabello largo. Todas ellas con el cabello cortado. Todas estaban pintadas, todas con togas puestas. Y un Ricky parado allí entre ellas, haciendo así. Y otro hombre estaba recogiendo una ofrenda misionera. Y este hacía como si fuera un hombre ciego con una bandeja que iba hablando toda clase de blasfemia por estar recogiendo la ofrenda y cosas así. Pero salieron y trataron de cantar el Mesías. ¡Oh, vaya! Y yo lo hicieron y lo hicieron bien. Pero no tenía aquel sonido. No, estaba muerto. Ven. ¡Oh, vaya! Allí lo tienen ustedes. Ese es su nuevo Gólgota. 119. ¿Qué piensan ustedes si alguna niñita o alguna mujercita allí, pues si ella hubiera venido vestida con, como debiera vestirse, con cabello largo y sin pintura y cosas así, ellas se hubieran mofado de ella? Si ella se hubiera parado y cuando él estaba haciendo aquello allí, ese grupo de jóvenes, como 30 o 40 de ellos, y eran la parte selecta de Pentecostés y haciendo cosas como esas. Si esa damita hubiera dicho algo al respecto, ellos lo hubieran echado del coro. Deje que el predicador del Evangelio se pare en el púlpito y diga algo al respecto. Ellos lo echarían de la organización. Ustedes crucifican al Hijo de Dios de nuevo y lo exponen a vituperio. Su Evangelio, lo cual ustedes reclaman predicar, ustedes lo han crucificado. Yo acuso a esta generación que rechaza a Cristo por la palabra de Dios y por su poder de la vindicación en estos últimos días que él aún vive. Sí, ellos están en contra de la palabra de Dios bien atallada y vindicada. Sus organizaciones no pueden enfrentarla. Párrafo 120. Su nuevo calvario son las grandes iglesias y las denominaciones. Yo lo digo otra vez, sus coros con sus burlescos modernos. El sumo sacerdote de cada denominación clama igual que el sumo sacerdote de aquel día. Ven ahora y muéstranos un milagro. Esa fue la primera crucifixión. Hoy es igual. Me han dicho, bien, usted levanta a los muertos. ¿No es así? ¿Por qué no va allá al cementerio? Usted allá tiene una esposa y una niña. Ellos allá le dijeron a él, oímos que tú levantas a los muertos. Acá tenemos un cementerio lleno. Ven, levanta. Oh, la ignorancia, creía más ignorancia. Cría más ignorancia, perdón. Grandes iglesias, grandes coros, sumos sacerdotes de este día. Venga acá, muéstrenos un milagro que nuestra denominación no puede producir. 121. No hace mucho tiempo tuve un hombre que hizo un comentario después de un pequeño programa radial que tuve en Jonesburgo, Arkansas, donde relaté de una mujer que fue sanada. Este individuo pertenecía a cierta iglesia denominacional y él habló enseguida y dijo, yo reto a cualquier hombre que me traiga y me muestre un milagro. Yo fui y conseguí a un doctor, un hombre que había sido curado de cáncer. Fui y conseguí a una mujer que había estado en una silla de ruedas por casi 20 años. Ella fue sanada de artritis, habiendo estado en una silla de ruedas. Yo los llevé y dije, ahora quiero el dinero, $1,000. Él dijo, bueno, no está aquí el dinero, está en Waco, Texas, donde están nuestras oficinas centrales. 122. Yo dije, muy bien, iremos allá y allá lo cobraremos. Yo dije, usted haga todos los arreglos e iremos mañana. Bien, dije, mandaremos por el correo. Dije, aquí está el médico que dice que esta gente absolutamente tenían cáncer. Aquí está en la lista de rayos X. Aquí está esta mujer y todos los vecinos saben que ella estuvo sentada en esa silla de ruedas por 20 años y ahora ella está caminando.
Y los médicos. Ha habido médico tras médico, tras médico, tras médico y todo eso. Y aquí está ella viva hoy. Ahora, usted dijo que daría $1,000. Yo quiero colocar ese dinero en un fondo misionero. Y yo los quiero. Él dijo, bueno, están allá en Waco, Texas. Yo dije, iremos mañana. Él dijo, espere un momento. Déjeme decirle algo. Me llevaré a una niñita. Y permítame tomar una navaja y cortarle el brazo. Y entonces cuando usted le sana la herida ante nuestros hermanos, entonces ellos le darán el dinero. Dije, tú diablo, si tú eres el Hijo de Dios, desciende de esta cruz. Di quién te golpeó. Y él con los ojos vendados. Y le pegaban y decían, ahora, si tú eres profeta, dinos quién. Si tú eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Ciegos, guías de ciegos. Necesitan sanidad mental, un hombre que que haría una cosa así o que haría un comentario como ese, ciertamente. 123, sin embargo, es una demanda muy común. Permítanos verte haciendo un milagro. Maestro, deseamos verte obrar un milagro. Cuán dotados los días, cuando todos los días, a toda hora, estaban ocurriendo milagros, tal como Dios guiaba para que fueran hechos. Pero ellos no estaban presentes. Y si estaban presentes, lo llamaban Belcebú, el diablo. Maestro, deseamos que tú lo hagas de la forma en que nosotros queremos que tú lo hagas. Eso es. Ve a donde nosotros queremos que vayas. Haz lo que nosotros queremos. Oh, sí, él no estaba atado a ellos. No, señor. Y por esa razón tenían que deshacerse de él. Sí, señor. Y están tratando de hacer la misma cosa hoy. Y a través de la Federación de Iglesias, por fin lo lograrán. Todos ellos están entrando esa demanda tan común. Párrafo 124, por último. Aquí vemos nuevamente el lugar más religioso. Los teólogos mejor pulidos, llamado nuevamente en contra de él, llamando los mejores teólogos, los cuales debieran tener mejor conocimiento. Las iglesias más importantes y los teólogos más preparados se deshacen de él. Ellos no lo quieren. Usted dice, eso está errado, hermano Branham. Entonces usted no estuvo aquí para ver y escuchar la predicación, las siete edades de la iglesia. Usted no estuvo presente cuando la edad de la Odisea, fue la única que lo echó a él fuera de la iglesia. Y él estaba afuera, tocando, tratando de entrar de nuevo. Ellos lo echaron fuera porque ya no tenían necesidad de él. Lo crucifican nuevamente. Amén. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Amén, hermanos y hermanas. Estamos lecturando este glorioso mensaje titulado La acusación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de julio del año 1963. Continuando con la lectura. La hermana Reina, por favor, en los párrafos 125 al 134. Amén. Que le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje La Acusación. Párrafo 125. Recuerden que la palabra del profeta de Dios nos predijo en 2 de Timoteo 3,
Y lo están apuntando. No disponemos del suficiente tiempo para leerlo, pero dijo que en los últimos días vendrían mofadores, que serían impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, eruditos que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque estos son los que se llevan a las mujeres necias de cabello cortado, que usan pantalones cortos y caras pintadas de lugar en lugar, llevándolas cautivas. Así es exactamente. Él dijo, a tales evita en los últimos días. Obedezcamos al profeta. Evita a tales cosas en los últimos días. Hemos llegado. Ahora estoy llamando a la iglesia. Sí, Señor, apártense de tales cosas. 126. Los ministros de hoy en día debieran conocer estas cosas. Debieran haber conocido a Jesús en su día. Ellos debieran haber conocido y hoy debieran conocerlo, pero no lo conocen. Así como los maestros judíos de su día lo debieran haber conocido a él por su día, así también es hoy en día, por medio de la palabra de Dios claramente vindicada. Él fue la palabra y probó en realidad que era la palabra. Él probó que era la palabra para aquel día. Y Dios ha probado hoy que Él es la palabra de este día, la luz de la hora. Y allá entonces lo debieran haber conocido y lo debieran conocer hoy. Lo crucificaron en aquel entonces y lo crucifican hoy. Y por lo tanto, yo los acuso, correcto. Eso sigue repercutiendo a través de en mí. Acúsalos por cuanto Dios les va a demandar razón de todo esto. 127. Los judíos allá en su día, Dios nuevamente en los días de sobre la tierra. Jesús dijo, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces os hubiera yo juntado como un solo grupo, pero no quisisteis? ¿Cómo Dios ha procurado unir su pueblo en estos últimos días? Pero ustedes no han querido. Han deseado más bien sus credos. Por lo tanto, han sido entregados a la destrucción. Eso fue lo que recibió Jerusalén. Fue arrasada, incendiada. Ya no existe. Y así exactamente sucederá algún día con todas estas grandes cosas aquí. Sus tremendos credos y denominaciones morirán y perecerán, pero la palabra de Dios será eterna y vivirá por siempre. 128. Sus heridas más profundas las recibió en casa de sus así llamados amigos. Piensen, piénsenlo, piénsenlo, deténganse. Estoy esperando un momento. Ministros, piénsenlo, ¿de dónde recibió él aquellas heridas? La casa de sus así llamados amigos. Así como fue, así es, piénsenlo, en el Calvario. Él no fue rodeado allí por salvajes y bárbaros, sino que fue rodeado por ministros que reclamaban amarle. Y hoy en día, cuando el Evangelio es cabalmente identificado, cuando las grandes señales de su resurrección han sido probadas entre nosotros, no son las personas de la calle que le vienen encima a uno, sino que son los así llamados ministros, aquellos que supuestamente le aman. Por tales está rodeado hoy. No soportaremos tal cosa entre nosotros. No permitiremos que este hombre gobierne sobre nosotros. No apoyaremos. Si esa cosa viene a nuestra ciudad, no habrá nada de cooperación. No es nada más que espiritismo. Es el diablo.
no conociendo la palabra de Dios, los ciegos guiando a los ciegos, así como fue allá entonces. Piensen, es igual hoy, así como fue allá, así es hoy. Piensen, este poder para sanar y para liberar a hombres y mujeres del amor de este mundo presente, liberarlos de las Jezabeles de caras pintadas y de cabello cortado, las cuales se dicen ser cristianas y produciendo tal clase de vida como esa, fumadores de cigarrillos, contando chistes sucios, se sientan en la sociedad misionera y dan puntadas y cosen y hablan y escandalizan y salen a la calle usando pantaloncitos cortos y todas esas cosas. Y luego se llaman cristianas ante otras mujeres. ¿Ustedes recuerdan mi cuento del esclavo que sabía que él era el hijo de un rey? Su carácter. ¿Qué debiéramos ser nosotros? Hombres y mujeres y niegan. 130. Estos eclesiásticos, estos púlpitos donde él recibe sus heridas, ellos han tolerado y aprobado esa clase de vida entre el pueblo, allí donde lo traspasan. Ellos niegan el poder para liberarlos de todo eso. Más bien lo aprueban como correcto, cuando es contrario a la palabra de Dios. Que una mujer se corte el cabello o que se pinte la cara o que use pantaloncitos cortos. Es contrario a la palabra de Dios, pero ellos lo endosan, haciendo así otro calvario. ¿Desde dónde? ¿Desde la calle? ¿Desde la cantina? Desde el púlpito. Desde el púlpito. 131. Y nuevamente, ¿cuál fue su clamor? Él se hace Dios. Ellos niegan su deidad. Ellos procuran dividirlo a él y hacer tres o cuatro dioses, cuando Él es Dios. Él fue Dios, Él siempre será Dios, el mismo ayer y hoy y por los siglos. Cuando usted les habla a ellos sobre un solo Dios, ellos se ríen de usted. Dicen, nosotros creemos en una Santa Trinidad. Yo creo en un solo Dios Santo, su poder para sanar, para liberar, y para sacar a esta gente del amor al mundo, para liberarlos, como él hizo con María Magdalena. Recuerden, ella también era una Jezabela pintada. Ella tenía 7 demonios. Ella era una de esas bailarinas que se desnudan, tal como es la mujer moderna en la calle hoy día. Vaya usted a donde quiera y vea. Si usted no cree que la gente se inclina ante el santuario de mujeres desnudas, asómese a la calle hoy. Como fue en los días de Sodoma, así será. Miren afuera si no lo creen. Vayan a cualquier lugar. Abra un periódico. Abra una revista. Miren las carteleras. ¿Qué encuentra usted allí? Recuerden lo que dije. Cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres. Miren el escándalo en Inglaterra. Miren el escándalo aquí mismo. Vean, la cosa por completo se ha convertido en una casa de prostitución. 132. ¿Por qué es así? ¿Por qué se convirtió Rusia en comunista? Por lo vulgar y lo sucio, y por la falta de poder de la Iglesia Católica. Y esa es exactamente la razón por la cual esta nación está tomando el comunismo y la Federación de Iglesias y se está juntando con la Iglesia Católica. Y ustedes ya saben que el comunismo y el catolicismo se juntarán. Y aquí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque ellos han rechazado el evangelio que los separa y los hace un pueblo diferente. Esa es la razón exacta. 133. Y ministros en el púlpito lo están tolerando en cambio por un boleto para la comida. O por alguna posición social de algún credo, diciendo, yo pertenezco a tal y tal, cambiando el poder de Dios por la educación.
liberándolos de esta carrera enloquecida, así como a María Magdalena. El mismo poder que pudo sacar a aquella bailarina de la calle y hacerla ponerse ropa y portarse como una dama, hacer de ella una cristiana. Ellos condenaron aquel poder y crucificaron al hombre que lo tenía en el Calvario. Y hoy, el mismo Evangelio y el mismo Espíritu Santo que puede tomar a esa bailarina vulgar y hacerla que se vista como una dama y que actúe como una cristiana, ellos llaman eso fanatismo y no lo quieren mezclado entre su congregación para que no se revuelva entre ellos y no sea que otras mujeres lo hagan. ¿Qué hacen? Lo botan tal y como hicieron allá entonces. Y ahora ellos crucifican la misma palabra y dicen que eso fue para la otra edad. Y dicen que eso fue para otra edad. Yo los acuso una vez más. Sí, señor, tal y como fueron acusados allá entonces. 134. La señal que causó que aquel legión se pusiera su ropa. Recuerden, una persona que se quita la ropa está loca. ¿Ven? ¿Qué de una mujer? Legión estaba loco. Él se quitaba la ropa. Dios tomó su poder e hizo que éste se vistiera. Él estaba vestido en su mente correcta, sentado a los pies de Jesús. Miren el poder que hizo que aquel ciego Bartimeo pudiera ver allí entre sus credos. Él estuvo sobre la tierra cuando hubo semejante incredulidad como la que existe hoy. Pero eso no lo detuvo. Él siguió adelante. Él les habló claro. Y él les dijo: vosotros, de vuestro padre el diablo sois. Él condenó la cosa por completo. Amén. Dios le bendiga. Amén, hermana reina. Dios le bendiga. Recordando, estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado La Acusación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Continuando con la lectura en los párrafos 135, dice: el poder que levantó a Lázaro de la tumba y también lo devolvió el hijo de la mujer de Naín. ¡Oh Dios! El poder que pudo hacer esas cosas, que pudo predecir las cosas que sucedieron. Allá hay dos asnos. Allá hay un asno atado en dos formas. Y todas estas cosas que él predijo. El mismísimo hombre que poseía ese poder, fuera con él, no lo tendremos entre nuestro pueblo. Él contamina nuestras enseñanzas y le crucificaron. La mismísima cosa hoy, fuera con el Espíritu Santo. Ellos no quieren tener nada que ver con él. Eso condena y hace estas cosas y les dice estas cosas a nuestra gente. No nos queremos mezclado entre nuestra organización. Está en contra de nuestros credos. Y así lo crucifican nuevamente. ¡Oh, Dios mío! Noten ahora mientras estamos terminando. Ya tenemos que terminar y nuevamente lo llaman fanatismo. 136. Y a él lo llaman fanático. Ellos allá dijeron que él estaba loco. Cualquiera sabe que la Biblia dice que Jesús era que los fariseos dijeron, este hombre es un samaritano y tiene demonio. Ahora, ¿qué significa tener un demonio? Loco. El hombre está loco. Ellos son un montón de gente loca, lo que le siguen. Él es Belcebú. Y nuevamente dicen la misma cosa. Es una clase de brujería, es un adivino. Colocándolo a él en la cruz de vergüenza nuevamente. ¿Cuál cruz? ¿Cuál vergüenza? Su palabra vindicada, mofándose de ella, diciéndole al pueblo que es el diablo haciendo algo. Llaman 137. Él dijo, dirán que es un espíritu inmundo obrando las sagradas obras de Dios. No hay perdón para eso. Exponiendo su palabra a la vergüenza, tratando de exponerla y diciendo que es una falsedad o un fanatismo. No vayan allá. No asistan a esas reuniones. ¿Qué están haciendo con eso? Toman los clavos que vienen siendo sus credos denominacionales. Correcto.
Estos maestros buscadores de placeres, mundanos, sin Dios, locos, denominacionales, toman los clavos denominacionales y crucifican al Hijo de Dios nuevamente desde sus púlpitos. ¿Por qué hacen esto? Es que aman los elogios del hombre, los títulos que la iglesia puede darles, más que el amor de la palabra de Dios. Yo los condeno a ellos. Ellos no pueden ajustarse al mundo porque ellos son, no pueden ajustarse a la palabra porque ellos ya están ajustados al mundo, ya están. El día hipócrita en que vivimos. No es un calvario suficiente para mi Señor. ¿Por qué hacen esto? Ustedes que supuestamente le aman, ustedes que conocen bien que está en su palabra, ustedes que pueden leer Apocalipsis capítulo 22, donde dice, el que añadiere una sola palabra o quitar una sola palabra, ¿por qué lo hacen? No basta con un solo calvario. Yo me paro firme en su defensa. Yo soy su abogado. Y yo los acuso por medio de la palabra de Dios. Si no cambian de actitud, están destinados para el infierno. Sus denominaciones se desmoronarán. Yo los acuso a ustedes en la presencia del juez. Correcto, ustedes con sus apariencias de piedad e hipocresías. ¿Por qué los llaman? ¿No es un calvario suficiente? Como dijo Pedro, vuestros padres denominacionales, Pedro los acusó a ustedes cuando dijo, ¿cuál de vuestros padres no hizo esto? Esteban dijo lo mismo. Con manos inicuas habéis crucificado al príncipe de vida. ¿No dijo Jesús mismo? ¿Cuál de vuestros padres no es culpable del entierro de los profetas? Y vosotros ahora adornéis las tumbas. Asimismo ha sucedido con hombres justos a través de las edades. Asimismo acuso yo a esta gente tan pulida del día presente que son tan altivos, tan fieles a sus iglesias, pero a la vez que han rechazado a Jesucristo. Ustedes con sus apariencias de piedad crucifican a mi Cristo por segunda vez al decirle al pueblo que estas palabras son para algún otro día y que no son para este día. Y yo los acuso a ustedes. Se encuentran culpables del mismo crimen como aquellos allá en el día de la crucifixión. Arrepiéntanse y vuelvan a Dios o perecerán. Párrafo 140. Y vuelvo a repetir, aquí las iglesias, ellos, los maestros, le crucifican por medio de blasfemar a él la palabra. Que Dios tenga misericordia. Permítame repetir eso una vez más. Quizás esté enredado en la grabación. Aquí las iglesias, ellos, el clero, le crucifican por medio de blasfemar a él la palabra. Con razón nuevamente suenan las palabras del himno. Con cielos oscuros y piedras partidas todo el derredor, mi Salvador bajó su cabeza y murió. Mas el velo abierto reveló el camino que conduce a los gozos celestiales y el día interminable. Yo digo esto para esta cinta y también para esta congregación presente. Yo digo esto bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Quién está del lado del Señor? Que venga bajo esta palabra. Seguramente Dios traerá a esta generación malvada que ha negado a Cristo y ha rechazado a Cristo. La traerá a juicio por razón de blasfemia, la crucifixión de su palabra identificada. Están por llegar al juicio. Yo lo acuso. Moisés dijo, ¿quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y eso cuando la columna de fuego allí estaba como evidencia. ¿Quién está del lado del Señor? Que tome la palabra, niegue su credo y siga a Jesucristo cada día. Y yo los encontraré en la mañana. Inclinemos nuestros rostros para orar. Párrafo 141. Oh Señor Dios. El dador de vida eterna y el autor de esta palabra, quien trajo de entre los muertos al Señor Jesús, quien cabalmente lo identificó ante una generación de incrédulos. En esta mañana ha sido extenso. Muchos han estado sentados. La iglesia está llena. La gente está parada por todos lados y las cintas se están grabando para enviar por todo el mundo a distintos lugares. Ministros escucharán esto en su oficina. Señor, yo ruego que ellos. Permite que estas palabras penetren hasta lo profundo del corazón y que corten profundamente, que corten y aparten todo el mundo y que ellos digan, como este ministro metodista allá en Kentucky, quien vino a mí el otro día y me dijo,
cuando yo estaba escuchando esas siete edades de la iglesia. Y lo escuché a usted gritando, aléjense de esas paredes de Babilonia. Dijo, lo abandoné todo y me fui. Yo no sé cuál camino tomar ni qué hacer, pero me fui. Bendito sea el valor de este joven con su esposa y dos o tres niños. Dios, permite que muchos encuentren su camino hacia la palabra de Dios, el único camino de vida por cuanto Él es la palabra. Padre, yo ruego por cada uno. Algunas veces al decir estas cosas no es por crueldad, sino es por amor, porque el amor es correctivo. Y yo ruego, Dios, que el pueblo lo entienda así, que la intención es corregir. Tú, quien tuviste que corregirlos y oraste por ellos allá en la cruz, diciendo, Padre, perdónalos. Ellos están cegados. Ellos no entienden lo que están haciendo. Yo ruego por aquellos ministros que hoy mismo están crucificando la palabra nuevamente, tomando sus credos y denominaciones y dogmas y así sustituyendo eso por la palabra de vida. Y luego ante el pueblo, ellos critican la genuina verdad que Dios está vindicando ser su verdad. Oramos por ellos, Padre, que tú los llames a la cena de las bodas nuevamente. Y permite que en esta ocasión ellos vengan, sin buscar pretextos, porque no doy cuenta que quizás el último llamado ya se ha hecho. Ahora ya podrá ser muy tarde. Yo confío en que no sea así. Y bendice a esta pequeña congregación aquí presente. Estos cuantos centenares de personas que se han congregado aquí en esta mañana, en este día caluroso, sentados aquí para escuchar un servicio largo de quizás dos o tres o más. Ellos no se han marchado, se mantuvieron quietos escuchando. Muchos tienen la comida esperando y las mujeres paradas con sus pequeños esperando. Ellos todos se están agarrando de cada palabra, Señor. Yo me di cuenta de lo que me sucederá a mí en el día de juicio y yo guío mal a estas personas. No estoy consciente. Yo estoy consciente, Señor, tan consciente como puedo sentir que estoy tratando de llevarlos a la palabra y permitirles vivir de acuerdo a la palabra, diciéndoles que tú eres el mismo ayer y hoy y por los siglos, que el gran Espíritu Santo en Jesucristo, en la forma del Espíritu Santo, el mismo hombre, tú lo dijiste, un poquito y el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis, porque yo estaré con vosotros, aún en vosotros. Y yo sé que esto eres tú, Señor, y te creemos porque tú te vemos hacer la misma cosa entre nosotros. Nos rendimos hoy día, seriamente. Lo hacemos aquí en esta congregación y allá en las cintas, Señor. En este momento, permite que cada hombre y mujer, niño o niña que esté aquí presente o parado afuera o que le escuche en la cinta, permite que en este momento hagamos una dedicación profunda y nos rindamos completamente para el servicio de Dios. Muévete sobre la congregación, Señor, en poder y sana a los enfermos. Me dijeron que tenían a un niñito lisiado sentado por aquí. Permite que ese gran Espíritu Santo, sabemos que el solo estar sentados así en su presencia, eso lo hará. Si tú puedes obrar a través de la radio y la televisión, allá por las tierras y así tú sanar a los enfermos, tú enviaste tu palabra y lo sanaste. Tú puedes hacer la misma cosa en este momento. Te suplico, Dios, que sanes a cada persona enferma. Cada lisiado, cada afligido que esté aquí o que escuche estas palabras, concédelo, Dios. Mi oración es por ellos, con un amor de Cristo en mi corazón y un sentimiento por los necesitados. Yo te los presento, Señor, a ti sobre el altar de sacrificio, donde aún permanece el cuerpo ensangrentado del Cordero como una propiciación por nuestros pecados y nuestras enfermedades. Yo suplico misericordia para el pueblo. Yo quiero pararme en la brecha por ellos como hizo Moisés, Señor, y decir, Dios, sé misericordioso con ellos, un poco más de tiempo por ellos y dales otra oportunidad. No, no lo hagas ahora mismo, Señor. Permite que el Evangelio alcance un poco más lejos. Voy a continuar. Ellos están condenados, Señor. Yo suplico que tu gran misericordia y gracia se extienda hasta la última persona que tiene su nombre en el libro. Yo sé que así será.
No es difícil orar en contra de tu palabra divina, contra o contra, con la palabra divina, quiero decir, Señor, la palabra que fue prometida, la palabra que ha sido vindicada, la palabra que predestinó a este pueblo allá antes de la fundación del mundo. No es difícil orar y pedir que salves a aquellos cuyos nombres están en el libro, por cuanto yo sé que tú lo harás. Jesús dijo, todos los que el Padre me ha dado vendrán. Y ningún hombre puede venir a menos que no le haya sido dado. Ahora, Dios, yo te suplico que a donde quiera que estas palabras caigan, tanto aquí como a través de la cinta, que el Espíritu Santo llame a cada persona predestinada desde la fundación del mundo, cuando su nombre fue puesto en el libro de vida del Cordero. Permite que ellos oigan la voz de Dios hablando hoy, en esta voz apacible y delicada, en sus corazones, diciendo, este es el camino, camino. Camina en él, concédelo, Padre. Lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en este glorioso mensaje La Acusación, servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de julio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 146 al 153 y concluimos. Amén. Dios me bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje, La Acusación. Párrafo 145. Ellos están condenados, Señor. Yo suplico que tu gran misericordia y gracia se extienda hasta la última persona que tiene su nombre en el libro. Y yo sé que así será. No es difícil orar en contra de tu palabra divina, con la palabra divina, quiero decir, Señor. La palabra que fue prometida, la palabra que ha sido vindicada, la palabra que predestinó a este pueblo allá antes de la fundación del mundo. No es difícil orar y pedir que salves a aquellos cuyos nombres están en el libro, por cuanto yo sé que tú lo harás. Jesús dijo: todos los que el Padre me ha dado vendrán, y ningún hombre puede venir a menos que no le haya sido dado. Ahora, Dios, yo te suplico que a donde quiera que estas palabras caigan, tanto aquí como a través de la cinta, que el Espíritu Santo llame a cada persona predestinada desde la fundación del mundo, cuando su nombre fue puesto en el libro de vida del Cordero. Permite que ellos oigan la voz de Dios hablando hoy, en esa voz apacible y delicada en sus corazones, diciendo: este es el camino, camina en él. Concédelo, Padre, le pido en el nombre de Jesús. Y mientras aquí presente tenemos nuestros rostros inclinados, aquí en la congregación, ustedes creen que esto es la verdad. Y ustedes, yo pongo mis manos sobre estos pañuelos y cosas colocadas aquí para los enfermos y afligidos. Quiero hacerles una pregunta muy sincera. Yo no vengo aquí solo para ser oído. Yo estoy cansado, yo estoy agotado, no estoy tan joven como antes era, y yo sé que nuestros días están contados, y yo sé que tengo que colocar cada cosita que yo pueda para el reino de Dios. Yo tengo que predicar siempre que tenga la oportunidad. Yo tengo que ir, ya sea que me guste o que no me guste. Yo vengo aquí porque yo siento hacerlo. Yo quiero hacerlo y yo los amo a ustedes. Y yo no digo cosas ásperas y duras porque me guste. Hay un latido dentro de mí. Esta mismísima cosa que ha sido vindicada es la cosa que me presiona a hacer estas cosas. Y lo digo amablemente, con amor. Mi intención no es de regañar a nuestras mujeres o a nuestros hombres. Hacer eso, hermano o hermana. Yo solo quiero traerlos a ustedes a
claro y conciso, donde puedan ver la corrección y el látigo del Señor y puedan ver que tienen que entrar ahora mismo. No lo dejen para otro tiempo. Usted podría esperar demasiado. Y ustedes, quienes desean venir al lado del Señor con una entrega total en sus corazones, en la presencia de la congregación ahora mismo o allá en la tierra a donde llegarán las cintas, podrán con sus rostros inclinados, no levante su mano si no lo hace en serio. Ahora, si usted genuinamente siente el deseo de venir al Señor con una vida más consagrada, yo quiero que usted levante su mano ahora mismo. El Señor le bendiga. Usted se está dedicando de nuevo a Cristo para tratar de llevar el reproche. Diga, hoy estoy dispuesto a tomar el reproche. Yo también he levantado ambas manos. Yo quiero tomar el reproche de Jesucristo sobre mí. Yo alegremente llevaré esta marca llamada Santo Rodador, o como lo quieran llamar. Yo la llevo con orgullo porque es por amor al Señor. Yo la llevo con orgullo. ¿No quieren todos ustedes hacer lo mismo? Levanten sus manos y digan, por la gracia de Dios, yo lo quiero. Los discípulos regresaron y pensaron que era un gran honor llevar el reproche de su nombre. ¿O quiere usted más bien llevar el reproche de alguna estrella de Hollywood? ¿O de alguna cosa de televisión? ¿O algún miembro de la iglesia o algo? ¿O quiere usted mejor el reproche de la palabra de Jesucristo? Señor, dame el reproche de la palabra. Yo sé que Él llevó el reproche de la palabra de Dios. Permítame llevarlo también, Señor. Y llevaré esta cruz consagrada hasta que la muerte me libere. Luego iré a casa, donde una corona gozaré. Habrá una corona para nosotros algún día. Ahora se está haciendo. Cuando esta vida terrestre haya terminado, entonces sabemos que todo estará correcto. Ahora, no hay espacio aquí para traer la gente alrededor del altar. Dejemos que la silla en que usted se encuentra sea un altar, tanto como creyeron mientras oramos. Padre Celestial, me pareció a mí como que casi toda mano de joven y de anciano en esta congregación estaba levantada. Y mi oración es que cada vez que esta cinta sea tocada, que la gente levante sus manos y se arrodillen en su habitación. Padre y madre, tómense de las manos y digan, querido, hemos sido miembros de la iglesia ya por bastante tiempo. Vengamos a Cristo. Concédelo, Señor. Bendice a este pueblo aquí, Señor. Te suplico que tú les des una vida consagrada, Señor. Muchos de ellos son gente buena. Ellos son tu pueblo. Ellos sencillamente no han conocido la verdad. Y yo te suplico que tú les muestres tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, porque tú dijiste en Juan, creo como en el capítulo 17, tú dijiste, Padre, santifícalos por medio de la verdad. Tu palabra es verdad. Y nuevamente, tu palabra continúa siendo la verdad. Siempre es la verdad por cuanto es Dios. Y yo te suplico, Dios, que tú los santifiques por medio de la verdad. Esto es, santifícalos y purifícalos de todo credo y denominación. Purifícalos de todas las cosas mundanas para una vida consagrada a la palabra. Concédelo, Señor. Ellos son tuyos ahora. Tú prometiste hacerlo. Y como tu siervo, yo ofrezco mi oración a favor de ellos en el nombre de Jesucristo. 150. Ahora, con nuestros rostros inclinados, cantemos este himno mientras continuamos orando. Jesús todo lo pagó, todo lo debo a Él. Piénsenlo. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Ayer yo estaba en un lugar y un hombre me estaba midiendo para un traje que un hermano de aquí, de la iglesia, me compró. Él dijo, su traje aparenta muy caluroso y le compré uno más fresco. Y yo fui para que me lo cortaran y él dijo, oiga,
su hombro derecho está recaído. Usted seguramente cargó algo pesado en alguna ocasión. Y yo pensé, sí, una carga de pecado, pero Jesús lo pagó todo. Escuchen mientras lo cantamos. Jesús todo lo pagó. Entonces todo, toda mi vida lo debo a Él. ¿Qué ha hecho el pecado? El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Dios, sé misericordioso con nosotros en este tiempo de profunda meditación. Permite que la palabra penetre y remoje profundamente en el corazón, Señor. Permite que el pueblo, aunque lleguen tarde para comer, pero, Señor, esto es mucho más que la carne. Todo es vida. Tú dijiste, mi palabra es carne. Y en eso es que nuestras almas hambrientas están festejando. Ahora tomamos, Señor, tómanos, Señor, moldéanos, Señor. Tómame a mí juntamente con ellos. Yo quiero ir con ellos. Yo ahora voy subiendo al Calvario, Señor, por fe. Voy con esta congregación. Ahora moldéame nuevamente, Señor. Yo he hecho mal. Muchas veces que yo, hace poco, yo simplemente iba a dejar de predicar. La gente no me ponía atención. Continuaban haciendo la misma cosa y yo me desanimé. Formulé un complejo. Oh, Dios, hace algunas semanas cuando tú me diste aquella señal y leyendo en la Biblia y viendo cómo tú le dijiste a Moisés, así como fue aquel sueño, que también había una montaña que le sería una señal para él. Y entonces, justamente, al final, sabiendo que yo había dejado mucha gente enferma, un ministerio no únicamente en lo profético, sino también en la enseñanza de la palabra y por orando por los enfermos. Entonces tú permitiste que un hombre cayera muerto aquí mismo en el piso. Luego lo devolviste a vida para confirmación de que era verdad. Tú siempre confirmas tu palabra. Ahora, Señor, confírmalo ahora mismo mientras estoy ante tu trono. Toma a cada una de estas personas, Señor. Saca el mundo de todos nosotros. Tómame a mí, Señor, mientras estamos en tu presencia. Toma la palabra, exprime nuestros corazones. Dios, ahora mismo, saca de nosotros el mundo y a los cuidados del mundo. Concede que seamos cristianos consagrados, oh Dios, que seamos amables, bondadosos y dulces, mostrando el fruto del Espíritu. ¿No lo harás, Señor? Estamos ante tu trono. El pecado ha dejado una mancha carmesí en cada uno de nosotros, pero tu sangre puede remitirla, Señor, y hacerla blanca como la nieve. Concédelo. Mientras estamos esperando en ti, recíbenos. Somos tuyos. Consagramos nuestras vidas a ti en el nombre de en el nombre de Jesucristo. Concédelo a cada uno de nosotros, Señor. Exprime mi corazón, Señor. Yo veo todos mis errores, veo equivocaciones. Dios, desde este momento estoy tratando de vivir lo mejor que pueda para ayudarte a ti. Yo quiero ir. Yo quiero consagrar mi vida de nuevo para ti aquí en esta mañana. Después de traer esta acusación en contra de mis amigos eclesiásticos, y teniendo que decir estas cosas duras, pero Señor, lo hice todo por inspiración tuya. Yo siento que tú me dijiste que lo hiciera. Ahora, Señor, estoy libre de esa carga. Yo estoy contento que ya no cargo eso en mis hombros. Deja que ellos hagan con ello lo que quieran hacer, Padre. Yo suplico que ellos lo acepten. Yo te suplico que salves a cada uno, Señor. Permite que venga un avivamiento entre los juntos y que un gran poder venga entre la iglesia justamente antes del arrebatamiento. No es difícil suplicar eso, porque tú lo prometiste.
Y Señor, estamos buscando esa tercera etapa que sabemos que hará grandes cosas por nosotros en nuestros medios. 153. Yo soy tuyo, Señor. Yo me postro aquí en este altar, tan consagrado como sé hacerlo. Quita el mundo de mí, Señor. Quita de mí las cosas que son perecederas. Dame las cosas imperecederas, la palabra de Dios. Concede que yo pueda vivir esa palabra tan completamente hasta que la palabra esté en mí y yo en la palabra. Concédelo, Señor. Concede que yo nunca me aparte de la palabra. Permite que yo sujete esa espada del rey bien firme, que la agarre así, tan de cerca. Concédelo, Señor. Bendícenos a todos juntos. Somos tus siervos a medida que nos consagramos a ti en esta mañana, de nuevo en nuestros corazones. Somos tuyo para tu servicio, en el nombre de Jesucristo. Jesús todo lo pagó. Dios les bendiga, hermano Neville. Todo lo debo a él. El pecado había dejado una mancha carmesí. Él la lavó blanca como la nieve. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina. Dios les bendiga en la lectura, mis amados hermanos, hermanas. De esta manera hemos concluido la lectura de este glorioso mensaje titulado La Acusación. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Que quede encontrado en cada uno de vuestros corazones. De inmediato, mis amados hermanos, hermanas, vamos a continuar con este compañerismo y nuestro siguiente mensaje a ser lecturado en esa tarde se titula Comunión, también predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Iniciamos a mucha honra la lectura de este glorioso mensaje. Párrafos 1 dice: Gracias, hermano Orman. Estamos felices en esta noche de estar aquí para escuchar este maravilloso mensaje de los labios de nuestro hermano, que nosotros creemos que está ungido con el Espíritu Santo para traernos estas buenas nuevas, como se dice, de exhortación. ¿Cómo debemos vivir en este día presente en santidad delante de Dios y uno con el otro? Nosotros queremos solamente santidad entre nosotros, que ninguna comunicación sucia de ningún tipo se escuche entre nosotros mientras profesamos este gran llamado de Dios. Nosotros debemos caminar de una manera digna en esto que Dios nos ha traído. Y ahora estamos muy avanzados en el peregrinar, en donde estamos esperando mucho más abundantemente sobre todo lo que podamos hacer o pensar. Y recuerden, queremos estar constantemente en oración y sobre todas las cosas, vigilen su vida. Si su vida no coincide con la santidad de Dios, entonces regrésese y comience a orar de nuevo. Hay algo mal. Ven, nosotros debemos de vivir en tal estado que los frutos del Espíritu puedan darse a conocer a través nuestro. De esa manera queremos vivir. Ustedes saben, algunas veces podemos escuchar grandes predicadores que pueden predicar poderosamente, pero preferimos ver un sermón vivido que uno predicado. Ven, porque esa es la evidencia de que Dios está en el interior. Párrafo 2. Ahora, vamos a acercarnos a la mesa de la comunión. Y ahora, sin embargo, hay unos que no toman la comunión y tal vez ustedes solo toman en sus propias iglesias, pero estaremos felices esta noche si lo hacen. Si lo desean tener compañerismo con nosotros alrededor de estas cosas, nosotros nunca trazamos una línea para decir quién puede, mientras ustedes estén caminando dignamente del evangelio que ustedes están, que están escuchando y confesando que son parte de él. Ustedes saben que son parte de este evangelio. Ustedes son epístolas escritas de lo que estamos hablando. Y mientras hagamos algo que sea reprochable, entonces estamos desacreditando aquello que estamos escuchando. Ven. Debemos de vivir lo que creemos y vivir de tal manera que nunca traiga un reproche, pero que refleje a Jesucristo en todas las cosas que hacemos o decimos. De esa manera es, nosotros simplemente le amamos a Él por esto. Párrafo 3. Y ahora esta noche vamos a leer
El orden de la mesa del Señor que se encuentra en Segunda de Corintios como en el capítulo 11, y vamos a leer esto y dejar que cada individuo y la manera en que hacemos esto, por si hay nuevos entre nosotros, llamaremos a la gente para que pase alrededor del altar en la secuencia que viene, para que tomen la comunión, y cada cristiano es digno. Ahora, si usted vive una vida que pruebe lo que usted es, usted querrá escudriñar su corazón. Bueno, permítanme estar seguro de mencionarles esto. Lo que la Escritura dice aquí, si se toma indignamente. Ahora, sabemos que por nosotros mismos no somos dignos, ninguno de nosotros lo es, pero no estamos confiando en nuestros propios méritos. Estamos confiando en Él, quien nosotros estamos confiando en su mérito, de que nosotros hemos muerto a nuestro propio pensamiento y solo pensamos sus pensamientos y vivimos todo lo que creemos que Él nos mandó y miramos hacia atrás y vemos lo que estamos viviendo y revisamos nuestra vida y si estamos haciendo cosas que no son dignas del Evangelio, entonces no deberíamos de tomar la comunión. Párrafo 4. Pero si estamos haciendo cosas que nosotros pensamos que nuestras vidas pueden ser leídas por todos los hombres, y no hay nadie que nos pueda señalar diciendo, yo vi a este hombre en la cantina del otro día, yo escuché a este hombre pararse y contar chistes sucios, esta mujer está haciendo mal. Entonces, si usted sabe que ese es del Espíritu Santo señalándonos, entonces no tomen la comunión. Pero si usted siente que usted está viviendo, que puede mirar hacia atrás y ver que todos sus pecados han sido confesados y bajo la sangre, entonces debe de tomarla. Usted es una parte de eso. Párrafo 5. Ahora leamos la escritura como San Pablo nos exhorta allí en el libro de San Juan, discúlpeme, en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 11, empezando desde el versículo 23. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Quisiera tener el tiempo para hablar sobre eso un poquito. La misma noche que él fue traicionado, ¿lo ven? Él tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis de este pan y bebiereis de esta copa, la muerte del Señor anunciéis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados de entre vosotros, y muchos duermen. Si, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Párrafo 6. Permítame señalar un punto. Cuando somos juzgados por la palabra, la cual es Cristo, somos castigados. Si estamos haciendo mal, si no estamos viviendo en la altura de esta palabra, somos castigados por el Señor. Y cuando el Señor nos castiga, eso quiere decir que nos corrige para que no seamos condenados con el mundo. Nosotros no somos del mundo. Nosotros somos diferentes al mundo. Vivimos una vida diferente, una vida separada. Nosotros nunca debemos vivir la vida del mundo y ser un cristiano. Nosotros debemos vivir una vida sobresaliente, una vida diferente. Y no quiero decir en esos rangos sociales. Quiero decir que debemos vivir una vida en una santidad genuina, en donde los frutos del Espíritu puedan ser vistos en nosotros, en humildad.
bondad y paciencia, longanimidad, fe, los frutos del Espíritu. Pero ¿en dónde? Cuando escuchamos estas cosas, entonces sabemos que somos castigados del Señor para que no lo hagamos. Entonces seremos condenados. Y luego, si no hay condenación entre nosotros que estamos viviendo sobre esa cosa por la gracia de Dios, entonces no somos condenados con el mundo, pero estamos viviendo sobre las cosas del mundo. Bien. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Párrafo 7. Nosotros siempre hemos exhortado mucho en esto, ¿no? Que cuando nos reunamos, aunque nosotros no podamos ver nada, pudiera ser que haya algo en alguien, más que nos damos cuenta que no está bien. Cuando nos reunís a comer esta comunión, esperaos unos a otros. Oren uno por el otro. Oren que con respecto a esto nosotros siempre decimos, yo voy a orar por ti, por si acaso tú, por si hay algún pecado en ti, que alguna acción injusta o algo que tú hayas hecho como creyente, yo oro que Dios lo quite de ti, que Él te perdone por eso. Y tú ora por mí por si hay algo que yo he hecho que no sé al respecto. Si yo lo he hecho y sí que está mal, yo lo confesaré ahora mismo. Yo lo voy a arreglar, porque el que come o bebe indignamente, come y bebe para sí su propia condenación, no discerniendo el cuerpo del Señor. Párrafo 8. El discernimiento de saber que ustedes son el cuerpo del Señor, ustedes no pueden discernirlo estando en iniquidad y pecado. Tenemos que estar sobre eso, que nosotros discernimos que el Señor es justo y discernimos que Él es nuestra propiciación, que hemos confesado todos nuestros pecados y que le creemos esperando en su expiación para limpiarnos de toda nuestra iniquidad. Y entonces estamos discerniendo el cuerpo del Señor, por lo que discerniendo, ¿para qué es? Y otra vez, el discernimiento entre nosotros, como el cuerpo de la novia del Señor. Discernamos si hay algo mal entre nosotros aquí que impida que el Evangelio siga creciendo o que impida que el Señor nos presente ante Dios como una virgen pura. Discernamos esa ahora mismo y averigüemos si está mal y confesémoslo si está mal. Digamos, Señor, lo lamento tanto. Párrafo 9. Por consiguiente, pudiera ser algo que hemos hecho, algo que ustedes han hecho, algo que yo he hecho. Tal vez no a conciencia ahora mismo. Pidámosle a Dios que nos perdone. Solíamos cantar un himno aquí. Perdónalos los pecados que te he confesado a ti. Perdona los pecados secretos. ¿Lo ven ustedes? Que ellos ni siquiera saben algo al respecto. Pecados desconocidos. Nosotros oramos, Dios, que los perdones. Ahora, dice allí. Cuando os reunís, esperaos unos a otros. Y en realidad eso sería como esto. Espérense unos a otros. Esperaos significa esperar. Espérense unos a otros. Llegamos a eso ahora. Yo oraré por ustedes. Si ustedes saben de algo que han hecho mal, digan, Dios, perdóname. Yo no quise hacerlo. Y si tú me ayudas a partir de esta noche, yo no lo volveré a hacer. Lo digo con sinceridad, Señor, yo no volveré a hacerlo si tú tan solo me perdonas. Y sobre mi confesión, yo creo que tú me has perdonado. Yo iré y tomaré el cuerpo de Cristo en el sentir en mi corazón, con el sentir en mi corazón que tú me has perdonado todo mi pecado. Yo entonces oraré por los pecados secretos de ustedes, ustedes oren por los míos. Tal vez algo que no sabemos, para que no seamos condenados junto con el mundo. Amén. No pasé. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje. Y recordando, hemos iniciado un nuevo mensaje, Comunión, predicado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, del día 7 de julio del año 1963. A continuación, hermana Reina, por favor, en los párrafos 10 al 14, para concluir este mensaje. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos y finalizamos el mensaje Comunión, párrafo 10.
Nosotros no queremos el mundo aquí adentro. Este pequeño sitio con personas que Dios nos ha dado para que adoremos aquí. Nosotros queremos mantenernos limpios de egoísmo, mantener nuestras cosas, nuestro pecado, nuestras vidas limpias, todas de las cosas del mundo, para no ser manchados con eso. Queremos estar listos para el rapto. Así que oremos ahora en silencio, uno por el otro, solo por un momento. Ustedes oren por mí a medida que yo oro por ustedes. Hay silencio por espacio de 31 segundos, seguida de la oración del hermano Branham. Señor, concédelo, Señor, que todos nuestros pecados estén ahora en la sangre del Señor Jesús, en los recuerdos del olvido de Dios, que vengamos ahora como creyentes amados e hijos de Cristo, porque lo pedimos en su nombre. Amén. Ahora, mientras los ancianos vienen, yo creo que vendrán al frente. ¿Todavía es ese el procedimiento en este lugar? El hermano Zabel, él va a dirigir. Y si hay alguien que se tenga que ir ahora y que no quiera quedarse a la comunión, nos dio mucho gusto tenerlos esta noche. Recuerden, el miércoles la reunión de oración del miércoles. Salgan ahora quietamente mientras el resto viene al altar. El hermano Sabel aquí va a dirigir a la gente al altar mientras nos preparamos la comunión. Hay otro periodo de silencio. 12. Esto representa el cuerpo del Señor Jesús, el pan. Y así como fue cantado el himno, mi fe espera en ti, solamente hay tres mandamientos que el Señor nos dio, y es el bautismo, tomar el pan y el vino, y el lavatorio de pies. Esas son las órdenes. Y eso representa el cuerpo partido de Cristo. Mi oración es que cada persona que participe de esto esta noche, que pueda recibir la bendición del Espíritu Santo que venga sobre ellos. Y los que estén enfermos en el Dios del cielo, que el Dios del cielo, quien instituyó esto en la primera forma en Egipto al tomar las hierbas amargas y el vino, yo confío que Dios los sanará. Y en todo su peregrinar no habrá enfermos entre vosotros. Que el Dios del cielo nos mire ahora a medida que ofrecemos esto para Él. Señor Dios, creador de los cielos y la tierra, autor de la vida eterna y dador de todo buen don, te damos las gracias por este mandamiento que podemos hacer en memoria de ti mientras tenemos compañerismo, así como fue en tu presencia, alrededor de la comunión de la gracia de Dios, y pensamos dentro de nuestros corazones que un día fuimos indignos y ahora la sangre de Jesucristo nos ha limpiado de nuestro pecado y podemos estar juntos en lugares celestiales en Cristo Jesús. Este pan kosher, Padre, que ha sido horneado y traído a este lugar con este propósito, te pedimos que tú lo santifiques, Señor, representando el cuerpo partido. Con la solemnidad y el dolor y el sufrimiento que él padeció en el Calvario cuando su cuerpo fue partido. Cuando él fue herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y por eso que tomamos este pan partido en esta noche, Dios bendice a los creyentes y santifica este pan kosher que representa el cuerpo de Jesucristo. Amén. Párrafo 14. La Biblia dice: asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, él tomó, diciendo: tomad y bebed, esta copa es el nuevo pacto. Así pues, al hacer esto, la muerte del Señor anunciáis hasta que él venga.
A medida que tomo en mi mano este vino esta noche, elaborado de la vida de las uvas, que ha sido traído aquí para representar la sangre de Jesucristo, todavía no ha llegado el tiempo en que no haya tomado la bandeja de la comunión y que no haya mirado y visto en ella cómo mis pecados se han ido. Me doy cuenta que si no hubiera sido por eso, ¿qué hubiera sido de nosotros? Yo pienso en un hombre enfermo, acostado allá, muriendo, lejos, en el hospital. Ese fui yo. Es por sus llagas que fui sanado. Que el Dios del cielo bendiga este vino para el uso que ha sido destinado. Señor Jesús, te presentamos este jugo de uva, este vino que fue extraído de la sangre de las uvas, para representar la sangre de Jesucristo. Permite, Padre, mientras lo recibimos, que la enfermedad sea parte de nosotros, que el pecado, el deseo, sea quitado de nosotros, que podamos vivir una vida tan santa, una vida consagrada después de esto, que los hombres puedan ver el reflejo de Jesucristo en nosotros y que nuestro caminar en la vida sea digno del Evangelio que creemos. Concédelo, Padre, y santifica este vino ahora para el uso que ha sido destinado. En el nombre de Jesucristo. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Elena. Dios le bendiga. Hemos concluido de esta manera, mis amados hermanos y hermanas, este mensaje por comunión, servicio también realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 7 de julio del año 1963. Y siguiendo en el orden cronológico, vamos a tener el privilegio de continuar con este compañerismo. Nuestro siguiente mensaje a ser lecturado se va a titular: ¿Por qué clamas, di? Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: El Señor les bendiga. Permanezcamos de pie por un momento mientras inclinamos nuestros rostros. Hay una petición especial. Si quieren, denle a conocer mientras levantan sus manos hacia Dios y por medio de eso digan: Señor, tú conoces mi necesidad. Párrafo 2. Padre Celestial, ciertamente que somos un pueblo privilegiado en esta mañana al estar reunidos en la casa de Dios, cuando sabemos que hay tantos que desearían estar en la casa de Dios en esta mañana, pero están en los hospitales y en camas debido a que están enfermos. Pero tú nos has dado este privilegio a nosotros de estar aquí hoy, y en ningún momento hemos venido, Señor, para ser vistos del uno del otro, aunque amamos el compañerismo de uno con el otro, pero eso lo podríamos hacer en nuestros hogares. No obstante, hemos venido aquí para tener compañerismo con aquel que nos ha reunido como hijos y hermanos amados. Te damos las gracias. Y la única forma que conocemos de tener compañerismo correctamente contigo es alrededor de tu palabra. Tu palabra es la verdad. Nos reunimos aquí para recibir fortaleza espiritual. La necesitamos, Señor. Debemos tener fortaleza para soportar las cruces que cargamos. Y rogamos que envíes al gran Espíritu Santo hoy para que nos fortalezca a todos. Concede las peticiones de tu pueblo mientras se han congregado y han levantado sus manos hacia ti, diciendo: así que tienen necesidad de tales cosas. Responde a cada uno, Señor. Te agradecemos por salvarle la vida a nuestra hermana Ungre anoche en el accidente en la carretera hacia acá. Tú fuiste bondadoso con ellos, Señor, y te agradecemos por eso. Y ahora rogamos, Padre Celestial, que tú continúes con nosotros y nos ayudes a cada uno de nosotros mientras seguimos en la jornada. Danos tu poder protector y la fe de saber que tu presencia, que nunca falla, estará con nosotros. En aquella hora cuando no podamos ayudarnos a nosotros mismos, sabemos que los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen a Él y nos llevarán para que en ningún momento tropiece nuestro pie en piedras.
Y rogamos ahora que nos des de tus bendiciones para la palabra y habla a través de nosotros y en nosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. Párrafo 4. Estoy agradecido que esté brillando el sol de afuera, el sistema solar. El tiempo estaba muy mal esta mañana y yo pienso que en esta parte del país en particular tenemos demasiado clima tenebroso y sombrío. Y ver el sol brillando, saliendo así, es muy bueno. En la reunión familiar de hoy me encontré con mis hermanos y ellos están allá en la casa de mi hermana y algunos de los parientes alrededor de la ciudad y otras partes. Los Branham son un número bastante grande. Si todos los de Kentucky se reunieran aquí, me imagino que tendríamos que alquilar la ciudad. Es que hay tantos de ellos. Pero es un pequeño regreso a casa. Nosotros solíamos reunirnos todos en la casa de mamá, y ella era como el poste de amarre que nos mantenía juntos. Pero Dios se llevó ese poste de amarre al cielo, y yo espero que todos podamos reunirnos allá algún día. Párrafo 5. Ahora, yo hablé el otro día y dije, ¿saben? Yo creo que reduciré mis mensajes dominicales a unos 20 minutos o 30, y luego oraré por los enfermos, y esta mañana me acordé de eso. Y anoche pensé cuando la hermana Dogwin me llamó y me dijo que, llamó a Billy y le dijo que ella y la hermana Ungren, mientras venían hacia acá, habían resbalado en la carretera y habían tenido un accidente. Y mientras Billy todavía estaba en la ventana, ahí, no sé qué hora era, quizás alguna hora de la madrugada, yo había estado dormido por algún tiempo. Miré hacia la casa del hermano Wood y las luces estaban apagadas. Me arrodillé para orar y cuando lo hice, algo me dijo, todo está bien. Entonces le dije a Billy, dile a ella que todo estará bien. Así pensaba yo. Me siento contento de verlas aquí hoy y sentadas en la casa del Señor después del incidente en la carretera. Son personas que lo aman tanto a uno, que viajan cientos de millas para escuchar el Evangelio. Y entonces pensé, un mensaje de 20 minutos y tan lento como soy yo, eso no serviría de nada. Así que pensé que yo simplemente, así de largo. Entonces al oír al hermano Ungren, un hijo esta mañana, cantando, ¡cuán grande eres tú! Él significa más para él en esta mañana que lo que significaba ayer por la tarde. Por cuanto el gran Dios del cielo libró a su amada y preciosa madre y a su hermana. Párrafo 6. Ahora, hoy estamos esperando tener un gran tiempo en el Señor. Yo tenía dos o tres textos distintos que estaba considerando y yo no podía decidir sobre cuál hablaría en esta mañana. Uno de ellos era echando vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, si Él tiene cuidado, ¿por qué no vosotros? Y luego otro, Billy Paul, o no Billy Paul, mi otro hijo José, me trajo este texto ya hace mucho. Él estaba sentado en el cuarto un día y mirando hacia la fotografía. Él dijo, Billy, a José le gustan mucho los barcos. Ustedes saben cómo son los niños, barcos y caballos. Y él me dijo, papá, ¿tiene Jesús un barco? Y yo dije, no sé. Párrafo 7. Entonces, después que él se levantó y salió, yo me puse a pensar, ¿tiene él un barco? Y de allí saqué un texto y lo apunté aquí en mi libreta. ¿Tiene Jesús un barco? Y me puse a pensar, cuando él estuvo aquí en la tierra, él tuvo que pedir prestado un vientre en donde nacer, una tumba en la cual ser sepultado, un barco de donde poder predicar. Pero Él es el piloto del viejo barco de Sion. Claro que Él tiene, pero esos textos en los que estaba meditando, pienso que los puedo predicar después, antes de que salgamos para regresar. Ustedes saben, a mí me gusta predicar desde aquí del tabernáculo porque en nuestra propia iglesia, porque es nuestra propia iglesia, aquí nos sentimos con libertad de decir lo que el Espíritu Santo diga. En otros lugares, aunque el hombre quiera hacer que uno se sienta bienvenido, uno se siente como un poquito incómodo por causa de que uno está en la iglesia de otra persona y uno quisiera ser lo suficientemente caballero para respetar sus ideas y sus doctrinas. Párrafo 8.
Tuvimos un tiempo maravilloso esta semana allá en la casa del hermano Burchan y entré a la fábrica donde fabrican el queso. Veo que él y su esposa y sus hijos están presentes en esta mañana. Y yo siempre pensaba que una fábrica de queso sería así como otros lugares donde he estado. Oh, todo desordenado y sucio. Hermanos, yo puedo decir una cosa. Ustedes pueden tener la seguridad de que ese lugar no es sucio. Ese fue el lugar más limpio en donde yo haya entrado, y especialmente en una fábrica. Y yo no sabía, pensaba que quizá hacían 100 libras de queso al día, y hacen 6 toneladas cada día, y con 3 de las fábricas andando. Yo pensé, oh, vaya, ¿quién se come todo ese queso? Pero el Señor ha bendecido a este hombre. Tuve el privilegio de estar en su hogar, es un hogar muy hermoso. Una esposa muy fina y consagrada. Y no hay ninguna razón por qué ellos no deben vivir cada día para Cristo, así como lo están haciendo. Conocí a sus hijos y sus hijos muy finos. Estamos muy agradecidos por este compañerismo que tenemos el uno con el otro. Me enteré que su primer pastor era un hombre a quien yo conozco, el hermano Gurley. Un hombre muy fino de la fe pentecostal unida al cual conocí hace años allá en Jonesburgo, Arkansas. Y yo no sabía que ellos eran, de ese era su pastor, que ese era su pastor. Párrafo 9. Ahora, recuerden el servicio de esta noche. Y entonces, si el Señor lo permite, el próximo domingo esperamos hablar nuevamente. Y luego pienso que es el domingo que sigue que tengo que ir a Chicago. Luego estaré fuera por algún tiempo. Tengo que llevar a la familia nuevamente a casa o allá a Arizona para que ellos, los niños, se puedan matricular en la escuela nuevamente. Y entonces dejaremos de molestar al pastor quitándole los servicios. Así que estamos muy agradecidos con hermano Neville por su hospitalidad. Ustedes saben, por haberme invitado. Y él es tan, no, yo amo al hermano. Un hombre así donde no hay nada de engaño, nada de egoísmo. Es puro cristianismo genuino. A mí me gusta eso. Párrafo 10 por último. Ahora vamos a leer algo de la escritura y luego haremos los comentarios. Y yo no sé a qué hora salgamos en estos mensajes largos, pero pienso, yo estaba hablando el otro día acerca de hablar tan extenso y alguien dijo, bueno, mire, si usted solamente hablara por unos pocos minutos y de todas maneras usted habla como en misterios, dijo, nosotros jamás podríamos entenderlo, dijo, pero siga hablando, que más adelante todo encaja, dijo él. Así que quizás es así como el Señor desea que lo hagamos. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Por el tiempo vamos a concluir este glorioso compañerismo. Si Dios permite, el día de mañana o si no, el día lunes, continuaremos a partir de los párrafos 11 con este glorioso mensaje que hemos iniciado, ¿no? Titulado, ¿Por qué clamas? Di. Servicio realizado en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos, el día 14 de julio del año 1963. Agradecemos a nuestro Padre Celestial. Muchas gracias, Padre Celestial, por habernos permitido una vez más, Señor, entrar en la escena de tu palabra. Es entrar, Señor, a ese mundo infinito, a esa eternidad, porque tu palabra ya está revelada a todos los misterios. Sin antes pertenecíamos a las sectas religiosas, dogmas, tradiciones, costumbres, oh Padre, pero tú nos enviaste, Señor, esa voz de aclamación, porque la segunda venida de Jesucristo ya sucedió, pero el mundo está cayéndose en pedazos, oh Padre, pero tu palabra se cumplirá, como así fue en la primera, así será en la segunda, oh Padre amado. Primera de Tesalonicenses 4:16, tu segunda venida en la primera etapa. El mismo Jehová, con voz de aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, descendiste del cielo. Que los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que hayamos quedado seremos transformados de estos cuerpos mortales a inmortales. Oh Padre amado, tu palabra es perfecta, Señor. Solo hay que ser guiados de tu palabra. Muchas gracias por este privilegio de habernos encontrado en el trayecto de cada uno de nosotros, oh Padre. Muchas gracias a los que están escuchando también. Bendice grandemente, oh Padre. Más adelante tenemos un servicio. Bendice grandemente al siervo que estará predicando, Padre. Muchas gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas.
El Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Se puso en escena, no había nadie digno de tomar y de abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido con nuestras rebeliones. Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su herida fuimos sanados. Cuando el libro de redención se puso en escena, no había nadie digno de tomar y abrir el libro. Juan lloró, toda la creación estaba perdida, mas él fue herido por nuestras rebeliones.
nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y por su herida fuimos sanados. En el tiempo de la apertura de ese primo sello, la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, criada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él, con pacto eterno. Revelado el misterio de la fiesta de la Pascua, para que una novia gentil como Ruth, guiada por Noemí, vaya a los pies del Mesías pidiendo redención, decidida amarlo y unirse a él. Con pacto eterno. Decidida amarlo y unirse a él. Con pacto eterno.